Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al stream, bienvenidos hoy a Visions of Mana, capítulo 7. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos. Voy a hacer el híbrido de la capturadora rápidamente, a bajar esto un poquito y debería estar todo. Ahí, como jugamos a Astrobot el último día, a lo mejor el audio ha cambiado. Si no me escucháis bien a mí o al juego, por favor, decírmelo, ¿vale? Hola, Ewa guapa, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? Gabran, Fernix, Corebra guapo. Y en Kick tenemos a Nation Gamer, ¿cómo estás? Saludos, tío, muchísimas gracias por seguirnos el último día que nos vimos aquí en Visions of Mana, ¿cómo estás? Gente, ha ido muy bien la promo de Astrobot, de verdad, muchas gracias. El TikTok ha alcanzado 100.000 visitas. En Instagram también le ha gustado mucho a PlayStation el reel. Así que nos lo ha comentado PlayStation España y demás. Bastante contento con la promo de Astrobot. Así que nada, gracias a todos por haber estado empujando ahí la promo de Astrobot. Lo han disfrutado ellos, lo hemos disfrutado nosotros. Así que de locos. Gracias, chicos. Cuando, si nos da Nintendo el Zelda, que parece ser que no nos lo va a dar, o si nos dan algún otro jueguito, espero que empujéis igual de fuerte, ¿vale, guapetones? Y nada, ¿qué tal la semana? Lunes, sé que los lunes son duros, lo sé. ¿Qué tal tú, Nación Gamer? Espero que bien. Los lunes están duros, pero bueno, aquí estaremos jugando un poquito a Visions of Mana. Ya he conseguido unos cuantos cactus que me dejé, con lo cual ya tenemos el bufo de experiencia de 1x5, ¿vale? Tenemos un total del 24 cactus. El siguiente bufo de experiencia es a los 30 cactus. Así que a ver si no nos dejamos ninguno. Y nada, voy a jugar con estos tres. He vuelto a poner a Palamina con el elemento agua, porque me gusta demasiado lo de echarle el chorrazo de agua a la gente. Le he dejado el reliquia elemental de la oscuridad a Val, para que esté con el espadón tanqueando. Y Yulei ya sabéis que nos cura, así que bien. Visions of Mana, o en español, si lo busca lo mama, lo encuentra. No me jodas. Así que nada, gente, estábamos yendo a por los benevodones, que son esos bichos legendarios, cada uno de un elemento, que quiere despertar el villano, que se llamaba algo así como Delefias, no sé, tiene como un nombre ahí griego raro que te cagas. Así que nada, se viene mucho texto, se viene... ¿Qué tal? Unatura, ¿cómo estás? Un natural pri, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, muchas gracias por el follow. No hace falta jugar al teléfono escacharrado con este hombre. Hola, Ark, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, hay que ir a... Está lejos, hay que dar una vuelta grande. ¿Se escucha bien el jueguito, chicos? Repito, cambiamos el audio con Astrobot, así que decirme si está todo correcto. ¿Qué tal, Corifés, guapo? Tu último TikTok me ha dejado un poco loco. No sé qué es ese juego, pero pinta nice. A ver, no puedo abrir el mapa cuando estoy con este tío, pero vamos, por aquí, ¿no? Bienvenidas a todos los que van llegando, chicos. Recordad que seguimos en September por si os queréis suscribir así baratito y bonito. Y que tenemos un tweet maravilloso que ha fijado Ego ahí para que podáis retuitear. Por aquí. Oye, tengo que pasar para el otro lado. Necesito un camino, por favor. Oigan, de verdad que necesito pasar. Por favor. No. Que no. Por aquí. Eso de ahí arriba debe ser el final del juego, ¿eh? Eso de ahí arriba pinta final de juego. Que apesta, dime, igual guapa. ¿Qué tal, Arkestel? ¿Cómo llevas la semana? ¿Qué tal el septiembre? ¿Está tratando bien? Ahora cogemos energía. Sé que acaba de empezar el directo, está llegando la gente. Yo también estoy apelotonado. Muy buenas, Miguel, guapetón, ¿qué tal? No creo, ¿no? Se ve como la isla en el cielo y aún le falta algo más épico. Bueno, hola, Cristianizas. Una isla en el cielo, puede que One Piece te tenga mal acostumbrado, pero es bastante épico. Ya puedo entrar a heroico, ¡vamos! De puta madre, igual. Yo ayer conseguí por fin 580 item level. Me gasté 50.000 en el arma de oro, pero bueno, lo hicimos, we did it. Me alegro, igual, a tope. El miércoles sale la raid y las míticas, así que a tope, a equiparse.
Vale, venimos a Teratrio, Auditorio Radiante. Aquí se viene mucho texto. Hombre, Allen, hacía mucho que no te veía por el chat. ¡Qué alegría verte! Muchísimas gracias por los 36 meses de Tier 1. Te lo agradezco muchísimo. Pero sobre todo volver a verte por el chat, que hacía tiempo. Un abracito enorme. En heroica te vas a equipar en 5 segundos, Ewa. Si quieres esta noche te unes y hacemos un montón de heroicas. Te llevo de heroicas yo si quieres. Pero vamos, que tienes que ir a Dornogal al puesto de pedidos y gastarte pasta. Es un poco coñazo, a mí me ha costado entenderlo, me ha ayudado mucho Korgar. Pero me he hecho dos anillos y el arma por unos 50.000 las tres cosas. Las tres cosas 606 de item level épicas. Y luego hay que ir a la mazmorra de las arañas, que yo la odio con todas mis fuerzas. Pero el primer boss tira el trinket, que es como un huevo, que es bis para todas las clases. Y te hace falta. Un veranillo muy liado, pero ya estamos de vuelta. Espero que muy liado para bien, Allen. Y muchas gracias por la sub. Sí, yo también. Ya sabes que estoy jugando todas las noches con Loco, con Korgar, con Trollso. Estamos ahí hasta las 4, Ewa. Te metes a la llamada y te llevamos de heroicas, ¿eh? No hay problema. No acaparas nada. Si siempre tenemos uno o dos huecos libres, no te rayes. ¡Hala! Es como una cortina de luces. Eso que ves es una aurora. Ah, mira, me quiere sonar que Siriu me lo explicó alguna vez. Y aquí estoy, con una en las narices. ¿Y Siriu quién es? Nadie que te importe. Bah, vaya humo se gasta la niña. Lamentablemente informarles de que la interpretación de nuestra obra de Iloforos y Ceruleia queda aplazada hasta nuevo aviso. ¿Cuál ha dicho? ¿De Iloforos y Ceruleia? Pero si es justo lo que veníamos a ver. No podemos marcharnos de aquí con las manos vacías. Tengo entendido que aún no hay exvoto de la luz. ¿Tiene algo que ver con el aplazamiento de la obra? Bueno, más bien con algunos problemas de reparto. No sabemos muy bien la causa, pero no están en condiciones de actuar. ¿Y esta obra sirve para nombrar el exvoto? Así es. Al final de la función, el hada se manifiesta y emite su decreto. El foco de todas las miradas será nuestro esboto de la luz. Pero ¡ay de nosotros! Como nos quedemos sin obra, ¡qué fatídico adiós sufrirá la isla Lorimar! No debemos quedarnos de brazos cruzados ante este problema. Hablemos con los actores, a ver qué nos pueden decir. E igual que te estamos ofreciendo jugar, no un pisito en la playa, que no llores y aceptes, te calles, coño. Esa, la china. Te damos de heroicas, te la ruseamos, así puedes hacer 20 en vez de 5. ¿Qué pasa, Kingdom, guapetón? Bienvenido. ¿Cómo estás? Coño, es que vamos súper equipados y tanquigeal. Si venís tú y Core, en el tiempo que hacéis 5 mazmorras habéis hecho 15. Es que, de verdad, somos amigos, me has regalado tú la expansión. No sé qué más pruebas quieres. Tanto llorar, tanto llorar. Por cierto, gente, es muy probable que el sábado, de hecho dos o tres sábados, el stream vaya a ser de WoW. De 4 a 7 la nueva raid, porque vamos a jugar Loco Gaming, Trollso, Korgar, la señora Ewa si la conseguimos secuestrar y el señor Corebra. La única hora que les viene bien es la hora a la que yo hago stream. Así que simplemente, pues nada, igual es stream de la raid, que es un stream un poquito más menos interactivo, ¿no? Estamos en Discord, os enseño la raid. Sé que hay mucha gente que no le gusta tanto el WoW en el canal, pero bueno, os vais a reír seguro porque nos vamos a juntar cuatro. Ya les conocéis, son cuatro buenos streamers también relacionados con la JRPG y demás. Entonces seguro que os reís y al fin y al cabo el WoW, aunque sea un MMO, es divertido, ¿vale? Así que nada, el sábado seguramente, durante dos o tres sábados, el stream va a ser de WoW, ¿vale? Que son tus colegas también, que te conocen. Todos te consideran colega. Igual que no llores ya, por favor. ¿Puedes por favor sacarte ya el chupete de la boca ya? Y por cierto, este miércoles a cualquier wowero que le interese, Trollso está montando una raid que quiere que le dure todo el día, o estar como 8 o 9 horas en la raid, en la nueva raid, solo matando pulls para sacar boes y tener un millón de dinero. O sea, va a estar horas y horas sacando boes. Los boes son los ítems que tiran los pulls. O sea, épicos. Que tiran los bichos, no los bosses. Lo hace todos los años y saca un montón de millones. Lo que hace es venderlo él y luego repartir ganancias, ¿vale? Entonces, bueno, lo está montando para el miércoles, para cualquier interesado. El Astro Bowl volverá, ¿verdad? Este año sacarán DLC, por lo visto. Pues no lo sé.
No lo sé, pero la verdad es que espero que el DLC contenga todos los juegos de Square Enix que no tuvo, la verdad. Por culpa de Square Enix, me he informado. Por lo visto, todos los guiños que han salido, Crash, Bloodborne, bueno, todos los guiños que conocéis de Astro Bot, pidieron permiso los de Astro Bot y todo el mundo dijo que sí, menos Square Enix, que pidió dinero. Por eso no hay guiño de Final Fantasy, ni de Dragon Quest, ni de Nier, ni de Kingdom Hearts. Lo cual me parece una cagada, porque creo que... No sé cuánto... Mira, el Cactus estaba aquí, de una. No sé cuánto dinero te pueden dar, pero si no te dan dinero, la publicidad que te iba a hacer el juego de Astro Bot me parece... Así nada, así, así... Hola, aquí va, guapetón, bienvenido. Sí. Fíjate que hay guiños en el Astro Bot y no hay ninguno de Square Enix porque no ha querido Square, porque no les han pagado. Me parece un error, la verdad. Fallito de Square, en mi opinión. O sea, la publicidad y la buena onda que te iba a ofrecer salir en Astro Bot la has perdido por cuatro perras, que no sé. Ojalá recapaciten y si se hacen un DLC salgan, la verdad. A ver, vamos a ir al teatro lo primero, gente. Luego vamos a la ciudad. Que hay mucho texto en esta city, ¿eh? Ya tienen la publicidad por no hacerla en absoluto. Lo primero, eso es mala publicidad. No toda la publicidad vale. La mala es mala, por eso se llama mala. Y lo segundo, habría sido mucho mejor que todo el mundo estuviera publicando tus guiños sobre la espada, la Buster Sword de Final Fantasy VII, o las dagas de Gitán, o Vivi, o un mago negro Vivi, ahí rollo. Eso habría sido mucho mejor que toda la gente estuviera publicando en Twitter esos guiños, a que estén publicando que no has querido salir. Claro, la nostalgia, todo. Astro Bot está plagado de cosas buenas y ahí se lo han cargado un poco, pero bueno. ¡De Iloforos! Nah, no será él. No lo he visto, Kingdom, ¿qué quieres decir? Pues sí, el que viste y calza. No obstante, si sois tan amables, quisiera que dejáramos los apretones de mano para otro momento. Válgame, ¿tendrá bien estrecharme la mano más tarde? ¿Palamina? ¿Puede explicarnos qué sucede entre el reparto de actores? ¿Por qué no pueden interpretar la obra? Bueno, no sabría decirte. No sabría decirte porque no me acuerdo de nada. Se me ha olvidado todo lo que sucede en Deiloforos y Ceruleia, perdón. No sé qué decirte yo, chico. Abre el librito y vuelve a leer las líneas hasta aprendértelas, ¿no? Así hago, abro el librito, leo las líneas y me quedo en blanco por completo. No sé qué me pasa, júrolo. Si fuera solo yo, aún podríamos salir del paso con otro actor. ¡Ay, qué miseria! Esto que digo le sucede al elenco entero. ¿Así? ¿Cómo vamos a volver a interpretar nuestras obras? Si no hay exvoto de la luz, ¿cómo vamos a excusarnos ante la diosa de Maná? ¡Se acabó, se acabó! A ver, no te pongas histérico. Te veo y es que no me voy a tomar en serio al de los foros de verdad. ¡Ay, cuánto lo siento! Voy a tomar aire, que se me aclaren las ideas. Pobre hombre, le conceden un papel protagonista y va y le sucede todo esto. ¿Cómo lo socorremos? Por lo que nos ha contado es algo más o menos reciente. ¿Será que el sello del Benevodón de la Luz está más frágil? Claro, no me extrañaría que Deiloforos se haya desechado algo por ahí, en lo que recupera su fuerza. ¿Qué digo yo? ¿Y si usamos el farolillo de Luminia? Lo mismo así, anulamos lo que le está provocando el Benevodón. Claro, la fuerza de Lumina. Nos vendrá genial. Vamos a probarlo con alguien del reparto. Como hay referencias del Days Gone, se ha quejado y llorado muy fuerte del Astro Bot. Pues muy mal, la verdad. En plan, ¿qué lloras? Es una IP que tiene los derechos y te pone un guiño y te callas. Es que jódete. Oye, ¿saltas o...? ¿No dejas saltar? Ah, vale. Vaya llorones, el Astro Bot es un juegazo, lo recomiendo un montón y gracias a PlayStation. ¿Qué va? Nada, soy incapaz de pronunciar una sola línea. ¿Y si representamos la obra con mímica? Estaríamos en las mismas, jefa. El problema está en que no recordamos de qué va la historia. La mujer a la que llaman jefa lleva actuando desde que era pequeña. Jamás olvidaré su primera obra en un papel protagonista. Vaya, pero si es el séquito de exvoto. Soy la directora de la compañía de Teratrio. Asimismo, interpreto un papel protagonista en la obra de Deiloforos y Ceruleia. O eso creo, vamos. Ay, jefa, pero claro que sí. No se olvide de eso también. Estoy muy confusa. No tengo ni idea de lo que debo hacer y así, ¿cómo voy a liderar nada? Debería colgar el hábito y retirarme. Ni se le ocurra, todo menos eso. Val, saca el farolillo de Lumina. Ah, a ver qué, queremos ver una cosa. Que puede que ayude a esta ciudad, la fuerza de la luz. A ver qué hace el farolillo. Ah, les enseña el farolillo mágico y a todos... Esperad, que he visto un fogonazo.
He recordado una cosa de Hiloforos y Ceruleia. Sucedió hace mucho ya que los pastos de Azadés fueron el escenario en que los hombres mostraron su faceta más vil, codicia insaciable a costa del prójimo. Aquello que con el tiempo pasó a conocerse como la Guerra de Azadés transcurrió durante siglos y siglos, hasta que apareció alguien para ponerle fin. Es verdad, esa es la apertura. Hola Marisa, moza, bienvenida. Hola Torchi, bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Moza suprema, don custodio de ánimas, debéis ayudarnos. ¿Alumbraréis al resto del reparto con la reliquia para que recuerde sus papeles? Claro que sí, ¿dónde están los demás actores? Seguro que están ensayando por toda la isla Lorimar. De vosotros depende que esto salga adelante. Vale. ¿Qué tal, Torch? ¿Cómo lleváis el lunes, chicos? ¿Está siendo un lunes duro? Espero poder alegraroslo un poquito, aunque hay mucho texto en esta isla, os lo advierto. Es la isla del teatro, gente. Si no hay mucho texto aquí, ya me diréis. Vale, parece que hay un ítem por la zona. A ver si lo veo. Primero el ítem y luego la misión. Primero se lootea, gente. Esto es de primero de JRPG. Esto es de primero de repajero. El cofre. Vaya salto de alegría que has dado, hijo. Dale. Vale. Otorga un 1% de TC al absorber mana. Muy bien, me alegro de que otorgues mierda. Vale, luego una de las estrellas está aquí muy cerca, pero no sé si dentro... Joder. Está como por aquí. Vale, hay que alumbrar a los actores con la luz, gente. Aquí esperando la salida de Space Marine 2 para jugarlo. Hay ganas, ya ha salido, ¿no? Era hoy. Dale cañita que está muy guapo. Se lo he visto estos días a Cody y demás y muy bien. Uf, ¿qué va? No tengo ni idea. ¿Yo me enfrentaba contra Hiloforos o luchaba a su lado? Este tiene un cacao importante. Saca el farolillo y alúmbrale. Uy, qué brillo más reconfortante sale ese farolillo. Bello asueto para las angustias que me abruman. Eso, tú sigue con la mirada fija en él. Ya verás cómo va a resolver todos tus problemas. Es un poco secta, ¿no? Noto cómo brotan los recuerdos de mí. Ya sé qué sucede en Hiloforos y Ceruleia, joder. ¿Ya te has acordado de todo? ¿Mentiría yo sobre el noble teatro? Permitid que os interprete algunas de mis líneas del comienzo. Me van a contar toda la puta obra. De Hiloforos y Ceruleia, primer acto. Entra el general de Hiloforos en el campo de batalla. El panorama es devastador, pues los bandos enemigos no muestran reparo en masacrar a la población civil. Nuestro protagonista se encuentra en Ceruleia. Se encuentra a Ceruleia, una joven. Es un hombre que de ferros principios y esgrima sin igual. Más nadie más fuerte que los vaivenes a los que nos somete el destino. Solo puede ser testigo. En esto que una saeta amenaza la vida de la dama. Sin embargo, pronto se interpone el general, que detiene la flecha con su brazo derecho, ahora inerte. Ambos se marchan del campo de batalla y desaparecen. Son los dos únicos supervivientes. Salen general de Hiloforos y Ceruleia. De Hiloforos salvó a Ceruleia en el campo de batalla, pero fue a costa de su brazo y su carrera militar. Albricias, siento el lado del teatro en mí. Debo volver raudo al auditorio y dar las buenas nuevas. Muchas gracias por haberme aclarado las ideas. Me van a contar toda la fucking obra de teatro, mis panas. Ahora esta. ¿Debo entrar con paso firme o con cierto reparo? Ay, nada, no me sale ni de derecho ni del revés. Perdona, ¿eres una actriz de la compañía? ¿Sois el custodio de su séquito? ¿Acaso venís aquí, farolillo en mano, para acompañarme en una escena de improvisación pura? Eso mejor os lo dejo a los del reparto. Lo que quiero es que mires bien esta luz. ¡Ah, oh, alegría! ¡Dios, niebla de mis recuerdos! Sois el rayo de luz que ha disipado las tinieblas en las que estaba sumida. ¿Ya has empezado a actuar o lo dices de verdad? Porque no lo tengo claro. De verdad de la buena. ¿Me creéis si os recito unas líneas de la obra? Más obra. Espero estar haciendo el honor del al menos. De Hiloforos y Ceruleia, segundo acto en el que de Hiloforos recibe la espada de maná. De Hiloforos, quien se ha renunciado al campo de batalla, comienza a vivir en paz y armonía con Ceruleia. Hasta que llega el día en el que aparece Helada, la emisaria de la diosa de maná, rogándole que salve el mundo del peligro que lo atenaza. Los mortales con su mundana guerra han enfurecido a los benevodones, quienes se ciernen sobre el plano. Solo un héroe de gran fuerza será capaz de subyugar a tales monstruos.
Deiloforos acepta la misión sin vacilar. Recibe la espada de maná, una reliquia que cura su brazo y le devuelve las fuerzas que había perdido. Hostia, tochito, ¿eh? ¿Qué tal, Oddbrook? Hacía tiempo que no te veía, espero que muy bien. ¿Cómo estás? Es decir, que la diosa de maná le dio la espada a Deiloforos y este se marcha a derrotar a los benevodones. Válgame, si yo tendría que ir a buscar a la directora. Alguien debe avisarle de que aún puedo actuar en la obra. Bueno, gracias por todo. ¿Entonces ya estás casado y tienes luna de miel y tienes mujer? Un abrazo, Oddbrook, que enhorabuena. A ver, que no haya nada por aquí, que tiene pinta de que sí. Oh, rarete, ¿no? A ver. Ajá, te encontré. Pues enhorabuena, tío. Me alegro un montón. Ahora, vivir la vida del casado. Mátese usted a pajas. Hay por aquí algo, ¿eh? Lo marca, pero no lo veo. Hay una secundaria también. Aquí está. Uf. Se nos ha casado el Oddbrook, gente. Se nos hace mayor. Nos hemos quedado ya seguramente sin su suscripción. Es lo que tiene la vida de casado. Se acabaron los gastos inútiles. Aquí hay algo también. Yo me he pasado la mierda del boss secreto ese, macho, que ayer estaba yo llorando. A ver, pensé que lo habías abandonado. Lo dijiste por el grupo, sí, que habías dropeado Wukong por eso. De todas formas, era un boss secreto, Marisa. No, yo no habría dropeado el juego, habría continuado. Vale, a ver, nos queda estas tres. Me alegro, moza, enhorabuena también. Está bien pasarse los jueguitos, está bien no dropearlos. El respaldo de la diosa, el camaleón de la diosa, puff, si lo tengo en la punta de la lengua. Uy, ¿cómo se te resiste ese trabalenguas? Ah, ¿quiénes sois? Nadie que pretenda molestar, la directora quiere que te enseñemos este farolillo para recuperes tus recuerdos. Tío, parece tan de secta toda esta parte ir enseñándole el farol a todo el mundo. El heraldo de la diosa, el campeón que se metió a los 8 benevodones, eso era, por fin lo recuerdo. Mira tú, qué bien, ¿ya te ves como para actuar? ¿Me permitís un último repaso antes? Quiero volver el pecho erguido ante mis compañeros. Deiloforos y Ceruleia, tercer acto de la travesía de Deiloforos y los acontecidos en esta. Deiloforos emprendió un largo viaje tras la petición de la diosa de Maná. Espada en mano, tras llegar a cada región, sometía al benevodón que la moraba. El camino estuvo plagado de adversidades, pero nuestro protagonista se valió de su fuerza para derrotar a los 8 benevodones. A su vuelta, el mundo entero clamó al héroe. Deiloforos jamás perdió el aliento, pues una promesa en el puente del entrelazo lo retuvo en nuestro mundo, la que mentó junto a su amada Ceruleia. Juro que algún día volveré a verla sin falta. Juro que hasta entonces aguardaré tu regreso. Un viaje para enfrentarse él solo a los 8 benevodones. No me quiero ni imaginar lo que le costaría sin ayuda. Ya estoy listo para interpretar mi papel. Solo debo ensayar para pulir cualquier destino menor. Os agradezco vuestra ayuda. Perfecto, ya hemos ayudado a los actores. Ya tienen la memoria, ya pueden hacer la obra. ¡Qué bien! Nos ha venido el farolillo de Luminia para esto. Ya se ve la luz al final del túnel para esta compañía. ¿Os parece si lo probamos de nuevo con la directora? Como ya le hemos pillado el truco al farolillo. Me parece bien, vamos a verla. A ver, primero ahora sí que sí, vamos a hablar con todo el mundo a comprar. ¡Ah! Y tengo que comprar, ¿sabéis qué? He intentado hacer un yacimiento de estos de nivel 50 fuera de cámaras y me he gastado todos los revivires. Tengo que comprar por lo menos 20. Chocolate, no, chocolates tengo un montón. Vale, de los demás tengo. A ver, veamos qué armas y armaduras hay por aquí. Un poquito, gracias por el follow en Kick. Muchas gracias, bienvenido, bienvenida. Perdonad, por las normas de Twitch no puedo poner en pantalla, entonces no sé quién ha sido. Así que, ay, qué putada, yo estoy saludando a un bot. Dale, Fénix, dale una buena patada. Vale, me mejora todo, ya era hora. Ey, guay, si no está Fénix por Kick, dale la patada tú, porfi. A ver, por aquí. En Kick obviamente se dice dar patada, como no va a ser. Vale, ahora necesitamos espada gorda, ¿no? Hola,
Pero esta espada es muy larga, ¿no? Pero la... Oh, no, es que aquí se buguea o algo, ¿no? Mira aquí. Se hace como demasiado larga, ¿no? El caso es que esta espada le mejora... Le sirve esta espada, ¿no? Para... Lo de caballero negro, yo creo que sí. A este le tengo con... Le tengo en samurái ahora mismo, ¿no? Diría que sí. A esta la tengo con martillo. Martillo de fantoche. Hostias, es una seta negra, ¿eh? Y a esta con guadaña de la muerte. Le pega encima, además, con el traje que lleva. Qué bien. Vale, pues les hemos comprado armitas a todos, de puta madre. Lo que le quiero poner a este... Ah, pues no la ha cambiado. Espérate, que no le vale entonces para este. Ah, sí, sí. La lleva, lo que pasa es que... lleva la skin de la otra. Vamos a dejar la skin nueva. Bueno, espadón lleva, loco. No me deja... loguear. Bueno, pues le baneo yo. Ya estaría. Listo. Vale, el ratoncito. Vamos a ver qué vende Igua, gente. Estamos aquí en full capitalismo, chetando a los personajes. Unas bellotitas mágicas, Igua. Vale, me las compraré. A ver. Ah, pues no me vendes. De las cosas útiles, útiles, no me vendes ya. Tienes cero. Bueno, de momento no compro nada. Ya volverás a reponer. ¿Estás sin existencia, sister, hija? Cofre. No, que no se acordará de la contraseña. Y como Kick le gusta entre cero y nada, pues le suda el coño entrar. No pasa nada, es normal. Yo también haría lo mismo. Lo que pasa es que estaba Fernis hace un rato y ha debido irse a currar o algo, el pobre. A ver. Creo que aquí no pasa nada más que el cofre, ¿no? Esto tiene pinta de ser para entrar después, cuando avancemos en la historia. Qué rabia me da que hagan los bots eso en Kick, porque como no puedo ver quién da follow, te dan el follow, les agradeces y quedas como un tonto luego. Es un puto bot de mierda. Estoy por comprar más revivires, pero bueno, 20 yo creo que está bien. Yo reconozco que no recuerdo qué contraseña puse y no sé si me la apunté en Kick. No, no te preocupes, ¿eh? Chicos, os lo he dicho muchas veces, en Kick lo que me sirve de verdad es el día que queráis hacer un regalito, rollo, mira, he cobrado un extra y tal, o me donáis para el Zelda, chicos, que si no, no lo voy a poder comprar, o vais aquí que os suscribís allí o regaláis subs allí. O sea, yo, por descubrimiento, prefiero que la gente nueva, como hizo Nación Gamers, me descubrió por Kick, eso perfecto, pero los que estáis aquí os podéis quedar aquí tranquilamente, que no tengo ningún tipo de problema. Eso sabéis que Twitch es mi casa y siempre lo va a ser. Es simplemente una forma de monetizar un poco más, porque ya sabéis lo difícil que está. Y bueno, allí con 40 subs nada más cobro lo mismo que con 120 aquí. O sea, imagínate si un día hacemos 120 subs en Kick, la locura que debe ser eso, ¿no? Bueno, vivir está bien, Marisa. Supongo que has hecho una buena compra. Yo creo que lo que es vivir es una cosa buena. Ah, el séquito de Svoto. Gracias por socorrer a nuestro querido elenco. ¿Dónde está la directora? ¡Ay, de mí! ¡Ay, de todos nosotros! ¿Has encontrado a la directora? A ella no, fijaos en el cielo, que ahora se cierne amenazante. La aurora. ¡Ay, qué le ha pasado! Esto no me da buena espina. Quedaos aquí, vamos a ir a ver qué pasa. No, os acompaño, no me quedaré tranquilo hasta que vea a la directora sana y salva. Ven si quieres, pero no te despegues de nosotros. Por cierto, ¿os he dicho alguna vez que este juego es precioso y que me encanta? La verdad es que estoy muy contento con los dos últimos juegos que hemos jugado, ¿eh? O sea, con este y el Astrobot estoy en una nube. ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás? ¿Viajaste al pasado? No, en absoluto. Seguimos en el presente. ¿Y tú qué haces aquí? He cerrado mis pesquisas en Lugubazo. Os comenté que regresaría al séquito cuando acabara con esos asuntos. Os advierto de antemano, eso sí, de que no traigo buenas nuevas. He percibido un cauce insolitante.
joder, insólitamente vasto de maná, que se dirigía hacia la ciudad santa de Wendel. Dicha zona se remonta a los tiempos de Fadiel, cuando era un lugar de culto al que acudían sin fin de creyentes. Sabed que la fuerza de la oscuridad, el conocimiento, así como la fuerza de la luz, la búsqueda de la verdad, son dos caras de una misma moneda. Quienes ansían el saber buscan respuestas veraces. Existe constancia de que acudían a la ciudad santa de Wendel para sus inquietudes. Bueno, la anécdota nos ha quedado clara. Lo que a mí me preocupa es lo otro, lo del cauce exagerado. En efecto, Yulei ha dado en el clavo con su malestar. El benevolón de la luz se ha liberado de su sello. Fíjate tú, para que luego digan que ser agorero no sirve de nada. ¿Que el benevolón de la luz ha despertado? ¡Debemos socorrer a la directora con presteza! ¿Qué hacen Diloforos aquí con todos vosotros? Tranquilo, solo es un actor. Interpreta al protagonista en la obra de Diloforos y Ceruleia. El problema está en que quien interpreta a Ceruleia ha desaparecido. Me suena haber visto una mujer de prendas teatrales. Diría que ha ido por allí. ¡Ay, directora! ¿Qué inspiración le habrá dado? ¡Sigámosla! Ok. Bueno, Marisa, no pasa nada. Eso sí, el Astrobot espero que lo juegues, ¿eh? El mando es una cosa, pero el Astrobot... ¿Y el malo por qué te trata bien? Es un actor. Lo acabas de escuchar, ¿no, John? Es un actor. Estamos en una... En una... ¿Cómo se dice? En un teatro. ¿Lo ves? Esto es un teatro. Y ellos interpretan la obra que cuenta porque el malo era un héroe en el pasado. De hecho, el malo salvó el mundo. Nos estamos explicando ahora por qué se ha hecho malo. Y nos lo cuenta la obra de teatro. ¡Ese Carlos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! Mi corazón te acompaña allá donde fueres. Aguardaré por siempre tu regreso. Hostia, está loquita, ¿eh? Pues eso en cuanto puedas, Marisa. De verdad, lo viste un poquito aquí. Te dio tiempo a ver un poquito si no tienes el vídeo en YouTube. De verdad que es un juegarral, ¿eh? Lo recomiendo muy fuerte. Esto de cada dos pasos cinemática vale ya Xenoblade Chronicles 4. Mi amado Diloforos, heraldo de la diosa, héroe del mundo. No ha de preocuparte por mí, pues estoy bien. Puto Diloforos. Se puede sacar por 50 € y pico el Astrobot. Es que merece mucho la pena. Si queréis esperar a que baje lo entenderé, pero aunque sea después, en unos meses tenéis que jugarlo, ¿eh? Es de lo mejorcito que he jugado este año y no estoy exagerando. Vale, yo me imagino que esta zona cuenta como ciudad y ya he cogido el Cactilio aquí, o sea que no nos podemos ir sin Cactilio de la mazmorra a la que vamos, ¿eh? Quiero los 30 Cactilios, a ver si puede ser hoy mismo. Deilo, mi Deilo, perdónalos a todos ellos. Sé un héroe suyo y mío. Oh, sabe que es malo, ¿eh? Está como oída. Y sabe que el Diloforos real es malo ahora mismo. Y está con un porro encima gordo, ¿eh? Me voy a echar una galleta de esas que aumenta la experiencia, ¿eh? Ahora cuando entremos en la mazmo. Deilo, te lo ruego, ya basta. Aguarda, no vayas por ahí. Uy, la garra de las tetas. Ceruleia, márchate de este campo de infortunios y quebrantos. Renunciaré con gusto a mi brazo y mis hazañas militares y con ello logro salvar tu vida. Deilo, te guardaré por siempre. ¡Ah! ¿Pero qué haces? Hemos venido a pararte porque no estabas en tus cabales. ¿Se puede saber qué hago aquí? ¿No recuerdas nada? Es posible que algo te haya arrebatado la voluntad. A mí me sucedió algo similar en una ocasión hace no mucho. Me ha parecido un momento como sacado de la obra. ¿Habéis recordado vuestros papeles? Me temo que no. Ha sido fruto de la improvisación. Uf, estoy hecho un auténtico lío. Vale, pues saquemos este de relucir el farolillo de Luminia. Mira aquí fijamente. Suscríbete, suscríbete. Dona, dona, dona. Suscríbete, suscríbete. Nada, no recuerdo ni una sola línea. La luz disipará los horizontes de la realidad. ¿No era esa la calamidad que se presagiaba en la isla de Lorimar? Puede que el olvido cada vez más acuciante esté ligado al retorno del benevolón de la luz. Solo una fuerza semejante a la de los elementales puede repelerla. Recordar que la luz, al igual que la luna, es uno de los elementos de la mente. Quizá la gente de por aquí recobre la normalidad cuando derrotemos al benevolón. Al final todo desemboca en lo mismo. Os encomiendo la labor de someter al maligno. Por mi parte, me ocuparé de acompañar a los sendos actores hasta el auditorio. ¿Qué es interesado por tu parte? Entiendo que no vas a saturarlos a preguntas de en cuanto haya pasado el peligro, ¿no?
Oh, pillado con las manos en la masa. Mi vocación de escriba me insta a dejar constancia de este suceso. Ash, va a su ritmo y hay que aceptarlo tal y como es, sin más. Bueno, vamos a la ciudad santa de Wendell. Sabed que os tengo presentes incluso cuando no estoy en vuestro lado. Que sí, hasta luego. Bueno, pues mazmorrita de la luz, gente. Se viene. Aquí hay algo. Cofre. Moguri anulado. Ah, vale, para el estado Moguri. Cómo la que han metido el estado Moguri en el jueguito, eh. Me gusta cómo Square siempre juega con sus cositas en sus juegos. Ha sonado raro. Hola, José Gallo, bienvenido. Me gustó bastante tu último vídeo. Sigue así, compañero. Esto lleva en pie desde los tiempos de Fadiel. Se nota porque todo lo que veo me recuerda a épocas pasadas. ¿Tan distinto era el mundo primigenio de este? No tengo ni la más remota idea, porque por aquel entonces los brotes y los incorpóreos estábamos a lo nuestro. Los demás nos dabais igual. Pero claro, ahora me pregunto cosas como qué sacaba la gente de venir aquí. Antes ni se me pasaba por la cabeza esas cosas. Los demás me importaban más bien un bledo. Pues sí que te ha cambiado este viaje, Yulei. Cambiar de parecer no es, en sí mismo, algo negativo. Mis viajes como guardaespaldas de mercaderes me sirvieron para ampliar mis horizontes. Vale, pues no dejaré que esas ideas me preocupen demasiado. Uy, que tenía un sin vivir al pobre. Qué va, nada de nada. Nuestro peregrinaje, al igual que nuestros ancestros, se presta a la introspección. Bueno, ya está bien de mirarse el ombligo, que el benevolón de la luz no se derrota solo. Tienen razón, debemos luchar por los actores y por el exvoto de la luz. La de texto que tiene esta isla con su puta madre, chicos. Sí, seguramente salga para PC, Migeru, pero te recomiendo que te compres el DualSense. O sea, no hay ningún problema con que lo juegues en PC cuando salga, que acabará pasando. Pero si te compras el DualSense, seguramente tengas las opciones hápticas y vas a notar. Es que ese juego es para jugarlo con ese mando, chicos, es que no hay otra. Usa los espejos reflectantes para desviar la luz producida por el farolillo. A ver. Vale, mazmorra de espejos, gente. Ah, no sé, como he leído que te recomendaban. ¿Cómo lo muevo? Ah, con la X. Vale, solo no me deja ponerlo en más posiciones, ¿eh? No lo muevo yo. O sea, tú le das a la X y él hace tres movimientos. Pues en este claramente. Vale, se veis y escucha bien todo, ¿verdad, chicos? Si le falta voz o me sobra voz a mí o me escucháis saturado, cualquier cosa, comentarme, porfa, porfa. Vale, esto no lo puedo tocar. Vale, vamos a tener que estar jugando con la luz. De puta madre, me he echado una galleta. Esto quería yo. Es que me he echado una galleta de la experiencia, te gente. Entonces quiero experiencia. Y además tenemos el cactus, que nos da un 1x5 extra. Ah, que resbalamos por aquí. Vale. Objeto de misión secundaria. Ni idea. El pelaje de chacal. Está hablando como de Iloforos, ¿eh? La voz de Iloforos, de fondo, atentos. A ver. Ah, me teleporto yo directamente. Pero ahí atrás hemos dejado cosas, ¿no? Ahí en el primer rebote. Ah, pero hay una escalera, ahora vamos. Primero voy a coger esto. A ver, es que si cojo este teleport. Llego, ¿no? De sobra aquí. Claro, es que aquí hay cosas, coño. O sea que algunos los tengo que mover y otros me teleportan de una. Vale. Rarete la mazmorra, pero bueno. Si no nos liamos mucho. Pum, pum, vale. Hola, Bardo, ¿cómo estás, guapetón? Bienvenido. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal el tema mudanza y todas esas cosas? Como dijo que no tenía la PS5, pensé que la habría versión para PC. No, Migeru, ¿sabes qué pasa? Que Migeru trabaja mucho y cobra poco. La vida es una mierda. Pobrecito, está explotado. ¿Todo bien? Me alegro, Bardo, tío. Pues yo contento, le gustó mucho a Play la cobertura que hicimos del Astrobot, tío. Y ha tenido muchas visitas.
A ver si Nintendo lo ve y tenemos suerte. Pero vamos, que el Zelda prácticamente me han dicho que no. Así que a ver si llenamos el Goal. Eso sí, tenemos lo de Meridian, tenemos lo de Capcom y espero tener lo de Aldus, ya sea por Playon o por Aldus. ¿Cómo muevo esto aquí? Vale. Ahí está. Es verdad que muchas gracias a todos, chicos, ¿eh? Por ese tipo de cositas, luego nos dan copias y PlayStation está contenta y tal. Estuvisteis de 10 en el chat, estuvisteis de 10 en el vídeo. Gracias. Bueno, y luego el de TikTok que se ha viralizado no habéis sido vosotros, ¿no? Ha sido la gente que en realidad se ha viralizado por las malas el vídeo de TikTok. En el vídeo de TikTok se han puesto a pelearse en la guerra de consolas. Y tiene más de 500 comentarios y he tenido que banear muchos. Porque, claro, un vídeo de 100.000 visitas es lo que tiene. Supongo que los youtubers y tal que tienen 100.000 visitas al día fliparán. Pero estaban todo el rato peleándose si Crash era de Microsoft, que por qué no sale Square Enix, que se parece mucho a Mario, que es una copia de Nintendo. Vale, John, perfecto. Yo tengo ganas de que llegues al 13 y veas por qué es una mierda. A lo mejor a ti te gusta, ¿eh? Va por gustos, pero vamos, que a mí me pareció el 13 un capítulo que sobraba completamente. Ya lo verás, ya lo entenderás, supongo. Le debería poner magias más potentes a esta, ¿eh? Lo que pasa es que tendría que gastar movidas. Y estoy esperando a que me den la tercera parte del tablero. O sea, lo que vendría a ser el tercer brebaje. Antes de gastar más puntos. Menos mal que no uso TikTok. Bueno, si queréis entrar, arróbame los dedos en TikTok para verlo. Y el vídeo que veáis que tiene 100.000 visitas, que es el penúltimo. ¿Cómo me libro de esto, tío? No me sé librar y estamos los tres congelados. Esto es una locura. ¿He muerto? ¿Esto es un game over? Si no puedo salir de aquí. También te pierdes muchas cosas, Torch. Yo estoy en TikTok y en Twitter y soy contenido bueno, bueno, fresco, fresco. Chupipandi, ¿eh? Vale, primero voy a... Espérate, voy a no tocar. Primero voy a coger lo que me ofrece. Sin tocar. Y ahora tocamos. A lo mejor no hay que tocar la primera y solo la segunda, ¿eh? Algo así o así. Vale, vamos a tocar la otra a ver qué pasa. Vamos a ver estos puzzlecitos. Soy Golden Sun Player. ¿Qué puzzle quieres que te haga? Llevo haciendo puzzles desde que tengo 3 años. Esto no me achanta. Vale, perfecto. Lo que pasa es que ¿cómo llegamos allí ahora? Ah, quizás ya lo tenga. Vale, a ver. Creo que tengo que enchufar primero el rayo aquí para poder pasar. Y luego venir aquí y cambiar este rayo. Enchufo esto aquí. Creo que esto mantendrá el puente. Bueno, yo lo respeto. Ya sabéis que ahí me viene mal. Como creador de contenido tengo que tener todas las redes sociales. Y si no tenéis una, pues no me podéis echar el cable. Pero lo respeto y lo entiendo, chicos. No pasa nada. Os evitáis mucha toxicidad. Vale, y ahora entonces cojo, giro la otra para hacer el otro puente y listo. Nada, muy facilito. El juego no es complicado en sí. O sea, este juego no lo tacharía de complicado. Es entretenido, es un buen JRPG. Es como Astro Bot. Es que no es complicado y creo que no lo pretende.
El juego no quiere ser complicado. Te ayudas con todo, Miguero, y estás aquí todos los días, así que no se te puede pedir más, socio. Muchísimas gracias. A ti y a todos los que confiáis en mí. Ahora que somos pocos, el día que seamos muchos, sabré quiénes son los reales. No te preocupes. Los Trumelsers. Nos teleportamos. Esto es rarete, ¿eh? Estos teleports son raros, tío. A huevo. Es que ¿sabes qué pasa? Que ahora que el coche no arranca, John, carnalito, ahora que el carro no arranca, muy pocos se quieren bajar a empujar. Pero cuando arranque, ya verás cómo se quiere subir todo el mundo. Pero aquí se van a subir nada más que los reales. No, 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 déjate de rollos. Aquí los sorteos y las cosas cuando lleguen las cosas tochas, para los de siempre. Ay, no, los de siempre otra vez, no. Espero que Fénix no esté escuchando. Pues la reliquia de agua no me viene muy bien aquí, ¿eh? Les hago inmune a muchos. Mira que son de la luz. El agua debería darles normal, aunque sea neutro. Pero bueno, como esta tía es maga, meto unos piros y ya está. Denme experiencia, denme cosas. Sigo sin ir extra level ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora gano más experiencia. Bastante más, de hecho. Vale, puzzle gordo, gente. Vamos a ver. Puzzle tocho. Vamos a matar a estos primero. Buenas tardes, chavales. Soy yo, el asesino de... Lluvia de oscuridad. Esto está roto, mirad. Mira, 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 mira. ¡Ah! Loco, ¿eh? Vale, vamos a empezar dándole al primero, a ver qué hace. A ver, ¿tú qué abres? Abres un puente por aquí. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque habrá que toquetearlo todo seguro. Entonces vamos a ir poco a poco. Tú abres un puente aquí. Aquí no hay nada, ni cofre ni nada. Rarete, ¿no? Aquí tenemos una de estas, la vamos a coger. Vale. Tenemos que llegar ahí, vamos a matar a estos y a mirar qué hay por aquí abajo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oh, vaya hostia. Y es que juguemos a dar hostias. Lluvia de oscuridad. Otra lluvia de oscuridad. Mira cómo le mete a los de la luz la oscuridad. ¿Qué? ¿Ya no te gusta tanto, socio? Hombre, porque te has pasado el boss, ¿no, Marisa? Para que vea los videojuegos. Tienen el poder de darte energía. Vale, abajo no hay nada, gente. Hay que hacer el puzzle y ya está. Joder, John, me alegro, tío. Me alegro porque menuda pérdida grande ahí de dinero habría sido. Nada, pues nada, a disfrutar. Me alegro, me alegro. Vale, vamos a ver. Si muevo esto, ¿qué pasa? Este... puente, la verdad es que no me sirve de nada. Necesito que se active esto. Vale, a ver. Veamos. Cuidado que allí arriba hay una luz. Pero no llego a ella todavía. A ver, si le doy a la X, ¿dónde cambias? A ver. Vale, me sirve por ahora. Vamos a subir hasta ahí. Poco a poco, ya os digo que no es un juego difícil. Los puzzles no son muy difíciles. Y menos si eres Golden Sun Player, como soy yo. Yo estoy jugando a Kingdom Hearts 3 en la Nintendo Switch, tirando la versión de PC mediante Linux.
Madre mía, demasiado texto, ¿no? Para echarse un Kingdom Hearts 3. Que vale literalmente los 12 Kingdom Hearts 15 euros. Uy, yo no le digas esas cosas a la moza que se las cree luego. A ver. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo abrir aquel puente. ¿Ese rayo mirando para allá me sirve de algo o qué? No. Abramos aquel puente entonces. Tengo que abrir este puente también. A ver. Amigo. Hey, amigo. Ojo, Bardo ha destacado el mensaje como muy tocho, ¿no? Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible, incluso lo imposible, si también lo posible es posible. No, ¿sabes qué pasa? Que esas alertas son nuevas. Las ha metido Twitch hace poco y no sé cómo funcionan. No suenan los bits porque has usado los bits como para destacar el mensaje. ¿Ves que lo has destacado como muy tocho? Entonces por eso no suenan los bits. ¿Cuántos bits has metido? Muchas gracias, Bardo. Te lo agradezco mucho, sean los que sean. 20 bitardos, ¿no? ¿Tengo las alertas puestas? Twitch alertas, sí. Oye, Ivo, una pregunta. El otro día cuando te dije de quitar la raíz, no habremos toqueteado de quitar los bits ni nada. Aunque creo que no suenan, ¿eh? Esos bits especiales. O sea, al destacarlo por escrito, creo que no suenan en ese plan. A ver, veamos. Ya está, ¿no? Sí, solo puedo hacer esto, vale. ¿Y cómo hago para los bits normales? No lo sé. Dándole al botón de bits como siempre en vez de a la recompensa del canal, ¿no? Supongo. No sé, me pillas en bragas ahí porque yo soy pobre y no uso bits. ¡Uy! ¿Ya se viene el boss? ¡Ojo, cuidado! Pues muchas gracias, Bardo. Ya sean 20 bits o un escupitajo en la boca, yo lo agradezco todo. No me voy a gastar eso, que estoy full. Sí, parece que se viene boss, gente. Esto no es el Benevodón, ¿no? Esto no es el Benevodón. Gracias, Bardo. ¿Te has visto un vídeo de mejores momentos de Rajoy? Sé sincero. No le hago daño con agua. Durísimo esto. Le va a tocar usar a este pavo. No me hace falta, me lo sé. Vale, Sio, poción de mana a tu salud, pues. Buen traguito del agua para usted. Claro, es que en la cabeza fíjate los critiquines que le metes. Uy, en el brazo creo que incluso más daño. Se ha desaparecido el Notas. A mí no me tires mierda, eh. En el brazo le haces mucho daño, eh. Ah, como que le puedes romper las partes como si fuera un Monster Hunter. Vale, interesantísimo. Me tiro con la nueva reliquia que me han dado de la oscuridad para darte en el brazo y te reviento el puto brazo. Y me la puto pelas. Me la turbo pelas. Listo. Me tengo que bufar el arma con luz. Tenemos a la otra curando, así que no hay ningún problema. Bueno, el problema es que le quitamos súper poco, ¿no? A lo mejor le deberíamos quitar más en esta parte del juego. A nuestro nivel, eso sí. Joder, cada vez que tal me pilla. Toma, cabrón. Sufre, perro. ¡Monster Hunter! Me voy a bufar con fuego a ver qué tal.
cual la chiquitina. El chiquitín Jijim está curando a muerte, ¿eh? Ahora no, ahora no. Ahora. Le han vuelto a salir los brazos. Hay que volver a romperlos. Aquel brazo, aquel. Eso. Mano izquierda. Rota. Perfecto. Pues la reliquia. ¡Eh! Inmune al fuego es. ¿Está haciendo inmune? No. Será inmune al agua de la otra. Al fuego imposible si es de hielo. Brazo, brazo. Ahí. ¡Ay! No se lo he roto de milagro, gente. Ahora toca correr y bufarse el arma otra vez. Vale, ahora en el brazo. Ahí está, jódete, puto. Ahora por la cabeza. Agacha la fucking cabeza, guarro. Cuidado. No, me han matado a la que te cuento. Ahora la resucito. Resurrección. Ahora resucita, máquina. Yo entretengo al bicho. Y para eso soy el tanque. Vale, pues tengo que quitar la reliquia de agua de aquí, ¿eh? Ahora veré cuál le meto. Le meteré la de fuego, yo qué sé. Está haciendo algo, está cargando algo, alejaos de ahí. Ah, vale, se ha cargado los brazos otra vez. No hay problema. Se lo rompemos en un plis-plas. Ya estamos desapareciendo. Uy, 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 la mecánica de fuego. ¡Epa! Me he quedado. Me tengo que bufar el arma, ¿eh? Ahora. Por cierto, las cosas de puntos de Pokémon no habría que ocultarlas. ¿Todavía están puestas? Gracias, Carlos. No es que yo sea un desastre, es que quería. Estaba esperando a que me lo dijeras tú. Muy mal, Carlos, has tardado mucho, ¿eh? Voy a curar a la... Uy. Hay que curar a la niña, que es la Geal, ¿eh? Vale, ahora... Si no te importa, me voy a tirar hacia tu mano y te la voy a romper. ¡No! Deja de desaparecer, tío. Está rotísimo eso. Deja de desaparecer y déjame romperte la mano. Es que antes desaparecías una vez, pero ahora desapareces todo el rato. Eres como un borracho. Todo el día en el bar. ¡Hala! Ni dos hostias me deja darle. Me va a matar al final. Oye, ¿la pava está cura o está tonta? ¿Te tengo que poner a curar yo a mano o es gilipollas? Al final la han matado. Si es que la pava es boba. Si es que al final me la matan. Sí, porque tu cuerpo no quiere que trabajes. Me lo creo. Me lo creo, sí. Es tu cuerpo pidiéndote por favor que no aceptes. Vale, le he roto el brazo según lo quería sacar el cabrón. No seas pesado, hombre. Tío, qué pesado eres con el hechizo ese de desaparecer. De verdad, de corazón te lo digo. Deja de desaparecer ya. Nadie te quiere porque desapareces demasiado. Hombre, claro, no se te va a desgarrar sentada. Digo yo que sería caminando, ¿sí? Venga, le queda ya nada a este tío. Muérete ya, pesado. Venga, buen boss. Poco plasta con desaparecer. Muy Toriyama el diseño. Y recordad que tenemos un tweet que si retuiteáis sois unos máquinas. Si lo retuiteáis, unos putos fieras. Os crece la tula, esas cosas. Y si me echáis unos euritos para el Zelda, pff, os sale ya un pollón. Vale, por aquí. Esto no era el Benevodón, ¿eh?
sea, lo peor es que esto era un miniboss. El Benedobodón veréis. Ah, vamos a quitarle la reliquia de agua a la tía, porque en este no sirve aquí la reliquia de agua. La de fuego mismo. Mira, iba con botas, con la de fuego. Entonces estoy por ponerle otra, ¿eh? Es que ¿sabéis qué pasa? Que no tengo buenas botas. Pero habrá que probar. A ver. Bueno, no es tan malo esta con el de princesa, no es tan mal. El tema es las técnicas, ¿no? Vamos a ver la reliquia elemental de fuego. Ah, mira, tengo aprendiz. No, con ella. Vamos a aprender y así conseguimos las columnas de fuego. No quería gastar, pero ya que la voy a usar. Ya está. De momento. No quiero gastar más. Vale, a ver. Lo primero, no me han dado ningún frasco de esto, ¿no? Que a veces se me pasan, vale, ok. Lo segundo, técnicas. A ver, por aquí. Explosión hay que cambiarlo por muro de llamas, que es mucho mejor. La descarga no tenemos nada más tocho. Tenemos el giro lunar, que parece mejor, ¿no? El daño es parecido, ¿eh? Vale, ahora la cosa es que ahora pego a patadas. A ver. Ah, no está mal, lo que pasa es que el rango será mínimo, ¿sabes? Ah, pero con el triángulo te acercas. Vale, vale, no está mal. Bueno, puede estar interesante, vamos a probar. Al lío. Como más me gusta es con la reliquia del agua, ¿eh? Sin duda, pero es que aquí la verdad es que está tanqueando muchísimo la reliquia del agua. El de los foros, como me cuenta su vida. ¿Inmune también al fuego? ¿En serio? ¿Me saltaba inmunidad al fuego? Porque ya sí que entonces no sé qué coño hacer. Si eres inmune a todo, ya no sé qué hacer, Ahí hay algo, hay un cofre ahí. Okay. Lo mejor del juego es la dragona. ¿Dónde está? Espada del destino. Un arma para Val. ¿Cómo? Ay, es para una mano. Qué putada. Espada del destino. Suena rotísimo. Suena a espada de maná. La dragona en el banquillo. Chupando banquillo. Chupando banquillo. ¿Que por qué llevo una ardilla, dices, mientras utilizas a un mono? ¿Va en serio? ¿Estás de coña o qué? A ver si es verdad que me es inmune, espérate. ¿Inmune? ¿Pero cómo va a ser inmune? ¿Cómo salgo de este puto hielo, tío? ¿Por qué son inmunes, tío? Bueno, me la pela, la usaré de maga y ya está. ¿Tienes ahora una dragona y llevas una ardilla? Es lo más tenuto de lo que recordaba. La dragona es muy borde, me recuerda a vosotros. Con lo cual no quiero utilizarla. Me caigo. La pregunta es, ¿ahora puedo yo mover esto? Sí. Ah, tengo que elegir. Ah, pero ¿cómo coño? Uy, pero esto es raro. A ver. Porque hay dos rayos y solo desvía uno. Necesito desviar el otro rayo, ¿no? ¿Por aquí? No, por aquí es... No.
La dragona le arrancaron un ala y no vuela. Ergo te caías. No lo entiendo muy bien, chat. A ver, tengo que dejar la luz bloqueada, pero claro, la luz que viene de allí... A ver, vamos a dar toda la vuelta. Hay una luz que viene de allí rara que habrá que cambiarla, ¿no? No lo sé. Aunque no salía ningún interruptor allí, míralo. Es que eso no es un interruptor. Esto no lo puedo tocar realmente. Este de aquí no le puedo tocar. Ni pegarle ni nada. No entiendo. Pues tiene el complejo de Dr. Jao la dragona. La verdad es que justamente y no es coña, te lo prometo, Marisa. Es muy clara, muy borde y muy directa. Por eso no la pongo. Ah, pero es que no puedo cambiar ninguna de estas cosas, no lo entiendo. Y por aquí solo me teleporto. Estoy perdido, ¿eh? No puedo interferir en los rayos. Y por aquí tampoco, claro. Que además lo marcaría el mapa. Porque los que te deja interferir los marca el mapa. Un poco taqui taqui rumba, ¿eh? Como diría la Igua. Vamos a pensar. Sé que lo de pensar es una cosa que no llevamos muy a cabo en esta comunidad. Eso tiene que cambiar. A ver, aquí solo me deja tres movimientos. De hecho, uno nada más. Solo puedo ir aquí. Pues que desde aquí tengo que llegar ahí saltando y a tomar por culo. Si es que no hay otra. Sí, pero claro. Aquí pasa algo. Pero lo desconozco. No hay tiempo que perder, gente. Tenemos un benevodón que matar. Buenas tardes. ¿Es verdad eso de que no os hago daño? Solo las nubes. ¿Se estiro fuego de puta madre? Mira, soy un cohete de fuego. Toma, un tornadito de fuego también. Dios, está rota, ¿eh? Como maga está rota. Como luchadora va más flojilla. Pero como maga está fortota. Vale, nos vamos. La verdad que la mazmorra es un coñazo. Como luego me manden secundarias aquí dentro, va a ser un aburrimiento. Vale, ahora sí que se viene benevodón, ¿eh, gente? Ahora sí que se viene benevodón. Enemigo gordón, para el que no lo quiera entender. Benevodón de la luz, de hecho. Vamos con el ulti cargado. A ver cómo era el de la luz, que no me acuerdo. Este es el de los foros de verdad, ¿no? Tiene la espada de maná, sí. Este es el malo, el Sephiroth. Heraldo de la diosa, enemigo acérrimo. La verdad que te guía hoy difiere de la de ayer. Disipado queda mi sello. Liberada que a la que me entrego. Toma. Para que venga el benevodón de la luz ahí abriendo el espacio-tiempo. A ver. Tiene pintaza, ¿no? Es Shiva, tío. Parece el benevodón del hielo más que de la luz, tío. Con tanto hielo y tanta movida. Joder, es una Shiva pocha de... Bueno, pocha no, porque es de Square Enix, ¿no? Pero yo qué sé. Deiloforos. Devuélveme a... Espera. Algo no marcha bien. Le habíamos envenenado y no le sirve de nada el veneno, ¿o qué? Se supone que el Deiloforos está envenenado por nosotros y debería estar más débil. Pero parece que el tío se ha puesto un poco mamadísimo, ¿no? Mamadote, mamaloto.
tal vitalidad. Estas son las fuerzas que llamo mías. Y con todo este ímpetu, me cobraré mi venganza contra la diosa. Les va a coger a la de la luz y la va a hacer oscura. Luz y oscuridad, realidades inseparables. La luz nace de las sombras y las sombras nacen de la luz. ¿De qué lado se decanta vuestra balanza? Yo, Serafia, dictaré sentencia. Hostia, está guapísimo este boss, ¿no? A ver, Serafia, nivel 31, relaja. Si te doy con un cohete, Serafia, ¿qué opinas? Cuidado, que hace cosas. Le voy a tirar hechizos, a ver. Toma, Serafia, un poquito de tornado de fuego, ¿eh? ¡Tornado de fuego! Soy Axel Blaze. Si le tiro oscuridad, ¿le haré daño? Vale, el hielo es inmune. No se podía saber, pero la oscuridad. No, las flechas le meten bien, ¿eh? De hecho, las flechas le meten bastante bien. Ay, me ha congelado. Mierda, ayudadme. Ayudadme. La comida, hostia. Se acabó. Te lo voy a explicar. Ala, espabila. Un poquito de parkour. Un poquito de breakdance. Cuidado, que viene. Un hostión. Nos llevamos un hostión. A ver, me tienes que bufar. Escúchame, espérate. Val, socio, Val. Necesito a Val. Val, échame fuego en las botas. Échame fuego en las botas, Val, que voy on fire. Está cargando algo esa puta, ¿eh? ¿Dónde está? Deja de correr, cojones. Vamos, vamos, sufre, sufre. Cuidado, que se nos tira una mierda. ¡Ay! Sí, pues te voy a tirar otra vez las putas lluvias. No, no. ¡Lluvia de flechas negras! Eso le mete súper tocho, ¿eh? La lluvia. ¿Estoy muteado? No tengo maná, no me deja. ¿Por qué no me deja utilizar magia? No estoy muteado. Lo que le estoy pegando a la tía no es ni medio normal, ¿eh? Este boss está... Y mira que está a mi nivel, ¿eh? Pero estoy mejor. O sea, el anterior Benevodón, el de las tres caras, acordaron lo que me costó, pero este no. Y a partir de hoy, que tenemos la experiencia cheta, va a ser cada vez más fácil. Toma, toma flechazos, perra. Toma, castea mierda. Me la casteo. Yo también casteo mierda, mira, pum, flechazos. Más flechazos. Te puedo ganar desde aquí. Como tengo la regeneración de mana de mis muertos. Me da igual que te metas en una niebla tochunga. Necesito que me bufes. Eso es. Lo que le pego a este pavo. Bueno, está pavo, pero... Sufre, cuidado. Le hemos cortado casteos de hostia. Dándole hostias, Mira, espera, que esto parece tocho. Me tira un ulti. Está acumulando más energía. ¿Qué hacemos? Se ha congelado. Y además toda la sala, no me he podido mover. Moguri, me ha hecho Moguri a uno. Me mata a todos, Me ha matado a dos. Solo ha sobrevivido el que te cuento. Por confiarme. Esto es lo que decía Pizzi y Otama, que a veces fallan los objetos.
¿Ves? Llevo dos veces usando esto y no lo tiras. Vaya. No, me deja. Ahora. Al lío. Cuidado que no vuelva a castear eso, gordo, porque si no... La voy a pegar a muerte ya, chavales. O me vuelvo a hacer ese ataque y me mata a los tres, me jode toda la pelea. No le queda nada de vida. Ahí está. ¡Siva derrotada! Hacia Moza por ahí el apoyo a tope. Venga, nivel 33. Me repite ese numerín, bardo. Let's go. Ahora es primera fase, ¿no? No eres el campeón de la diosa, portador de su espada. Tampoco eres un héroe cuyo nombre reverberará entre los pueblos. Dime pues, ¿por qué blandes tu hoja? Creo que luchamos por lo que pensamos justo. No es algo que nos haya impedido, sino que nace de nuestras propias ideas. Quiero saber por qué Deiloforo se ha convertido en lo que nos amenaza hoy. En la obra que trataba de su vida, Deiloforos fue un hombre que aceptó blandir su hoja por un propósito. Él era un auténtico campeón de la diosa, el héroe cuyo nombre reverberará entre los pueblos. Madre mía, la palabra reverberar, loco, con su puta madre. ¿Qué le ha sucedido? Luz y oscuridad, realidades inseparables. Oscuridad y luz. Del más diáfano amor nacen umbríos dolores. Ambos habéis vivido el mismo dolor. ¿El mismo que yo? Ina. No recae en mí otorgar verdades a nadie. Todas ellas se revelan en el momento más apropiado, en cada ocasión. Mas seré testigo de vuestra verdad hasta su mismo final. El espíritu elemental de la luz. Saludines, ya está aquí Lumina. Muchas gracias por calmar a Serafia, de verdad. Pero bueno, si es Lumina, ¿qué es de tu vida? Anda, Yulei, nada, aquí estamos, tirando. Aunque lástima que Deiloforo se nos haya escapado. Tenía la misma pinta de cuando le atacó a la diosa, hace mucho ya. ¿Le atacó con ese mismo aspecto? No entiendo por qué la guarda tantísimo rencor. Lo suyo sería contarle a la diosa todo esto, por si se topa con Deiloforo y se lleva una sorpresa. Pues sí, pero no sé si hay alguna manera de hablar con la diosa cuando vayamos al árbol de maná. Mucho rollo, pero yo sigo sin enterarme de por qué Deiloforo se ha vuelto malo malísimo. ¿Veis? Es que es la moza. Es la moza, es que es... Ambos habéis vivido el mismo dolor. Ah, lo que nos dijo el benevolón de la luz. Eso es, algo aguardan esas palabras. Quizás sea la razón de su cambio. Según nos adentrábamos en Wendell, me parecía más y más que Deiloforos sufre una agonía profunda. La luz disipará los horizontes de la realidad. ¿Quizá eso ha provocado que lo empatices con sus sentimientos? No tenemos nada en claro, salvo eso, que Deiloforos tiene algo dentro que le devora las entrañas. Eso sí, sea lo que sea, no quita que debamos detenerlo a toda costa. Esa es la única forma de averiguar la verdad y de recuperar el núcleo de Ina. ¡Qué ganas de hallar respuestas y qué fuerza de voluntad para no rendirse ante nada! ¡Brillas con luz propia, que lo sepas! ¡Hala! ¡Lo tengo clarísimo! Me he convertido de... Ya no soy el que los protege, voy a ser exvoto. ¿El exvoto de la luz? ¡Ah, no! ¿El dragoncito va a ser el exvoto de la luz? ¿Quién va a ser? ¡No me líes más! ¿Yo? ¡Vamos a ser exvotos! ¡Hola, Daos! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Val, custodio de ánimas... Perseguidor de verdades. En nombre de la diosa y sus elementales, te escojo como el esboto de la luz. Hostias. ¿Cómo? ¿Que soy exesboto? Pero si Val ya es custodio de ánimas. Aún así existen casos similares. Pensad en Lisa, que fue tanto custodia como esboto de la tierra. Perseguidor de verdades, me parece un epíteto apropiado. Ha llegado a plantearse ante un benevodón en busca de respuestas. A plantarse, perdón. Además, a Lumina le has caído de lujo. Ya te digo. Y yo con la armadura de la oscuridad puesta, ¿sabes? Justamente para este momento. Vale.
Yo, Val, custodio de ánimas, acepto la misión del exvoto de la luz. No me cabe duda alguna de que lo convenceréis, ahora que vais acompañados de un custodio exvoto. ¿A quién? Ya verás tú también. ¿A quién vamos a convencer? Venga, va, volved a Teatratrio, que hay que correr la voz por el nuevo exvoto. ¿A quién hay que convencer? Ya estamos con las intrigas, con las incógnitas, con los coñitos. Digo, las incógnitas. ¿A quién quiere que convenzcamos este tío? Los núcleos estos deben darme habilidades tochas, la verdad. Informan el auditorio de lo sucedido y de paso entregamos la misión secundaria, que la hemos completado como putos pros. Bienvenido, ya te digo, y a todos los que estáis por ahí siempre, todas las tardes acompañándome, sois unos grandes. Gracias, chicos. ¿Qué sería de mí sin todos vosotros? Pues nada. Estaría bajo un puente o algo de eso. Una cuneta o algo. Hola, señora, ¿ha hecho su misión o señor, lo que sea usted? Pues lo mismo, pero con otros, lo dudo mucho. Con otros no creo que hubiera sido yo mismo. Eso es lo que os hace tan especiales. Hola, César Guapetón, bienvenido al streaming. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal el lunes? Espero que muy bien. Lunes duro, ya mucha vuelta al cole y mucha gente volviendo de vacaciones. Espero que estéis bien todos, ¿eh? Me alegro, César. Me alegro de veros de vuelta. Veo que este Menebodón tampoco se ha supuesto un esfuerzo descomunal. Hemos recordado el guión entero de Hiloforos y Ceruleia. Ahora podré interpretar al héroe de leyendas a las mil maravillas. He contenido las ganas de preguntar por el último acto hasta que mis compañeros hubieran vuelto. ¿Nos lo reveláis? Por supuesto, prestad mucha atención. Vale, gente, atentos que nos van a explicar por qué Hiloforos se ha hecho malo, ¿eh? Que yo creo que es evidente. Le arrebataron a Ceruleia y se habrá hecho malo por eso. Es evidente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo revelan. Mr. Sephiroth, muy buenas, bienvenido al streaming. Gracias, tío, te agradezco mucho el detalle. De Hiloforos y Ceruleia, último acto, en el que el arduo viaje llega a su fin. De Hiloforos ha derrotado a los 8 Benevodones, provisto de la espada de maná. Aquellos a quienes ha socorrido le tienen por un héroe de héroes. Sabedor de que tal poder no debía seguir en manos mortales, Hiloforos le devolvió la espada de la diosa de maná a la diosa de maná y, con ello, sus renovadas fuerzas. No queda ninguna amenaza que la requiera. Ha recuperado la paz para el mundo y puede regresar con su amada. Así fue como Hiloforos y Ceruleia se reencontraron y vivieron juntos hasta el fin de sus días. Entonces, ¿qué tiene de malo, tío? ¿Qué pasa aquí, yo guapetón? Bienvenido al streaming, como siempre. ¿Cómo estás? Espera un momento, que hoy tengo el pelo rebelde y se me sale de la gorra, ¿eh? Pesado. Bienvenido, loquete. Te agradezco un montón que te pases, como a todos. Que tengas un buen lunes. Ya está. Con esto daremos paso al nombramiento del exvoto. No pienso defraudar a mi querido público en ese debut. Prepárate, Ada. Vas a ver de lo que está hecha esta directora. ¿Ah? ¿Quién? Ha sido bien. Vale, es el nuevo exvoto de la luz. El hada lo ha nombrado en Wendell después de derrotar al Benevodón. ¿Que quién a qué? ¿Y este giro de la trama? Tal cual, lo ha decidido yo. El hada ha dicho que, por ella, estupendo también. ¡Lumina! Eso sí, ahora que ya ha salido el exvoto, la obra pierde todo su sentido. ¿Cómo les explicamos esto a nuestros espectadores? Llevan 4 años con unas ganas locas de vernos. Claro, en Teratrio pasa como con Longren, el que en Tinte del Viento llama mucho a la gente. A los actores también les emociona invocar al hada. Ay, 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 este año ha salido así por culpa de Hiloforos, pero no su actor, sino por el de verdad. Ah, directora, he tenido una revelación. Propongo un añadido especial que hará delicias de nuestro público como nunca. ¿Qué tendrá de especial? Un quinto acto con la entrada del mismísimo Val, el exvoto de la luz. Habrá una escena despidiéndole para así hilar hebras del pasado y del presente. ¿Queréis que actúe en una obra de teatro? ¿Qué va? Tú saldrás calladito. Eso sí, haz lo que sabes. Blande la espada un poco, que se te note lo diestro. ¿Tú también quieres salir, Lumina? Igual te apetece lucirte en el escenario, que solo se da la ocasión cada 4 años. Por fin oigo la tentadora llamada del teatro. Os ayudaré con muchísimo gusto, ¿sí?
Decidido queda. Para el resto del séquito dispondremos unos asientos reservados de calidad. Uf, menudo marrón me he ido a meter. Estamos bien, igualmente, tío. Pues no está mal. Lunes, vuelta al cole, día durito, fin de semana largo. Bajar las temperaturas, no sé, cositas. Pero yo os veo a todos aquí y me pongo muy contento. Venga, Miguero, pues a poner el aire y a descansar un poquito. Va a dar comienzo el fin de Leoforos y Ceruleya. Ya... Lamentamos la tardanza y disculpen las molestias. Vamos a ver. Venga, esos retweets en Twitter que ayudan un montón, gente. Si no tenéis Twitter no pasa nada, pero si tenéis Twitter, venga ese retweet que es gratis. Y ya os digo, a ver si os ponéis las pilas con el Wall de Zelda, chicos, porque si no, no lo puedo traer, de verdad. Me ha dicho Nintendo que un abrazo muy fuerte. Lo entiendo, ¿eh? Este juego se lo va a pedir todo el mundo. Y seguramente tengo unas notazas increíbles. Hostias, Migueru, qué putadón, tío. Pues nada, un ventilador tendrás por ahí. Bueno, pues ahí está, han representado la obra en la que Val al final es el exvoto de la luz. Bueno, de protagonista que sale calladito. La voz de Alfino se te queda guardada en el corazón, Carlos. No como la de... No como la del pesado ese, ¿cómo era? El astrólogo. Curianger. Gracias, Val, porque este año hemos arrasado. Creo que tu despedida ha sido un buen colofón para nuestra obra. Guardas contigo el futuro de la isla Lorimar. Que tengas un viaje estupendo de camino al árbol de maná. Sí, que te suicides bien, ¿sabes? ¡Vuela alto, Korgar! ¿Qué pasa, Grajo? ¿Cómo estás? A ver si le das un toque a Iwa, que está a modo... no quiero entrar a molestaros para hacer míticas. Ya haré yo lo que pueda, no sé qué. Dale un toque, Korgar, porque está en ese plan de no quiero molestar y es para dar una hostia a su normal de los cojones. ¿Vale? Así que... Es verdad, es corta, no Korgar, perdón. Séquito de exvotos al completo. Ah, qué actuación tan espléndida. Diría incluso que es la mejor que he visto nunca. Jobar con el hada, ¿cómo sabe el momento exacto en el que tiene que aparecer para llevarse una ovación? Tras nuestra última incorporación, ya no hay que esperar a nadie más. Marchémonos al árbol de maná, ¿os parece? Yo me he despedido ya de mis colegas en Lugubazo. Me he preparado para cumplir con mi cometido. Pero faltan más benevodones, son 8 y llevaré como 4, ¿no? Ash, aún no, iremos hacia allí, sí. Pero no vamos a ofrendar nuestras almas, sino a hablar con la diosa, que sabrá la forma de detener a Deiloforos. Todos los caminos llevan a derrotar a Deiloforos. Lo que me intriga es el papel que le veis a la diosa en todo esto. Deiloforos pretende vengarse de la diosa. Visto el peligro que ella corre, no podemos quedarnos aquí. Por no mencionar que está cada vez más raro según va recobrando su fuerza. Lo dicho, que hay que ir a ver a la diosa. No me niego a lo que decidáis, pero me asombra vuestra indiferencia ante la situación. ¿Qué indiferencia? ¿Acaso no soy conscientes de que se ha obrado el mayor de los azares, en el que una sola persona es custodio y exvoto a la vez? Pero ahí estáis, con cara de pasmarotes e indiferentes ante tal hito histórico. Val, necesito dejar constancia de tus sensaciones antes, durante y después del nombramiento, a poder ser. Uf, pero si aún no lo he asimilado. Sé que un exvoto es lo que es por razones excepcionales. Pero no noto que haya cambiado nada en mí desde que lo soy. Lo que sí tengo claro es que debemos hacer a partir de aquí. Deiloforos supone una amenaza tal que quizá nos haya tocado el peregrinaje más arduo de entre todos los séquitos. Custodio de ánimas, pese a todo y todos, se palpa tu determinación en cada palabra. ¡Tenéis todo mi apoyo! ¡Eiwa! Que tú carrileas, entonces acuérdate de la sensación que tienes cuando quieres carrilear a alguien y se pone como tú de pesada. En plan, no, porque... Acuérdate de esa sensación cuando tú quieres carrilear. Cuando tú vas cheta. Cuando tú en Dragonfly vas 580 y lleva tu amigo 460 y te dice, no, ya lo hago yo, no hace falta, no pierdas tu tiempo. Y tú sientes, ¡qué pesado, qué pesado! Pues así me tienes a mí los huevos locos, hija. Que si te apetece, solo si te apetece,
Esta noche entras y te llevamos de mazmorras. Y si no, ¡esta la mierda! ¿No quieres cerveza? ¡Esta la mierda! Vale, pero te estamos diciendo que la RAE sale el miércoles, las míticas salen el miércoles. Queremos jugar contigo, nos encantaría, nos flipa, nos encanta tu compañía, no eres una carga, una molestia, y queremos jugar contigo, ¿vale? Entonces, deja de llorar y calla. Creo que ya no me puedo explicar mejor. Y lo dicho, el sábado, chicos, el stream va a ser de la RAID, ¿vale? Por lo menos dos o tres sábados, hasta que ya la hayamos tirado varias veces, el stream va a ser de la RAID. Stream de World of Warcraft. Tres horitas, de 4 a 7, con Loco Gaming, Korgar, Gebror, Ewa, Trollso y no sé a quién más ficharemos. Y Jorebra, por supuesto. Y no sé a quién más ficharemos, porque queremos una RAID de unas 12 personas. ¿Por qué de 12 en vez de 10? Porque al ser de 12, si nos fallan algunos, podemos continuar. Pero si es de 10 y falla alguno, ya nos jode. ¿Quién coño me da la secundaria aquí? Aquí se me da una secundaria. ¿Quién me la da? ¿Hola? ¿Soy ciego? ¿Este no es? Bueno, ya estoy subiendo yo de todas formas. Para que no me tengas que carrilear mucho. Es que carrilearte no es ninguna carga. Está bien, nos gusta. Ah, está ahí abajo, pero ¿cómo llego ahí? Es por fuera del teatro. ¿O qué? Es por fuera, yo aquí por dentro, coño. Déjenme, suéltenme el brazo todos, por favor. Investigando las voces, muchas veces comparten casting del Fair Tail 2020. A ver, es que eso es normal en todos los juegos japoneses, ingleses o lo que sea. Al final, Ben Star, el que hace de Clive, ahora va a hacer 50 juegos. Y vais a decir, mira, es Clive. ¿Sabes, Carlos? Las nubes caprichosas. La verdad es que ahora estoy en modo que quiero avanzar, no quiero hacer secundarias. Se ha puesto interesante. He hecho bastantes secundarias, ¿eh? Pero ahora mismo lo que más me apetece es tirar para adelante. Que estamos a día 9 y todavía me quedan 3 o 4 directos de este juego, así que mejor avanzar. Que sí, que sí. Que cuando hemos capeado las cosas de heroicas y ya nos mejora el equipo, nos hemos metido a heroicas igual. En plan, mira, vamos a tryhardear los pulls para cuando hagamos mítica. En plan, aquí tiras tú este CD, aquí cortas tú a este bicho, aquí cortas tú a este otro bicho. Y nos metemos a heroicas sin necesidad de nada, solo para hacer los pulls o los bosses con estrategias, pensando en mítico. Ese es el nivel de enfermedad. Hola Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal el lunes? ¿Durete o qué? Bueno, aquí estoy yo para intentar suavizarlo un poquito. Con Visions of Mana, qué juegazo. Gracias Square Enix por la copia, ¿eh? Hacía un par de días que no lo decía. Sobre todo porque cuando colaboras con una marca solo tienes que decirlo una vez o dos. No hace falta decirlo todo el rato. Cómo me gusta la música de cuando vas en la montura acuática, ¿eh? Súper veraniega, tío. Súper... Dame un mojito, por favor. En una más dos de mierda, los que vamos a follar durísimo somos nosotros, Ewa. No sabes la cantidad de enfermos que somos. Soy el mejor geal de toda Europa y estos dos hijos de puta son los mejores DPS. Y punto. Me refiero a Loco y a Korgar. Están tan jodidamente enfermos que son buenísimos. Y yo voy tirando ibuprofenos como si no costasen dinero. Lo que curo. Fua, no te imaginas lo que curo. Ya veréis el sábado. Sé que el WoW no es el target de mucha gente de esta comunidad, chicos. Sé que el WoW a muchos no os flipa, pero el sábado lo vais a pasar bien. Sí, tenemos un tanque, Gebror. Para Rai necesitamos otro, obviamente. Y más Geals, claro. Otra secundaria me dan aquí. Bueno. Yo voy cogiendo. Yo voy cogiendo, ya haré. Tiene muchas misiones el jueguito, ¿eh? ¿Qué pasa, Deca, guapetón? ¿Qué tal ese Space Marine 2? ¿Lo estás gozando o qué? Espero que sí. Estés matando a todos esos hijos de puta que vienen en oleadas y lo estés disfrutando un montón.
Me gustan las monturas y las pets del WoW. No, si Ewa juega eso en realidad. El main content de Ewa es jugar a ir a por monturas. Lo de la raid de secundario. Me he comido anuncios. Si me has dicho algo, me lo tienes que repetir. La verdad es que lo tendrás que ver diferido porque no pienso comerte la polla dos veces seguidas. Pero he dicho cosas buenas de ti. Si quieres las tomas y no las dejas, pero repetirme ni de coña. Hasta las 6 no sale el Space Marine. Ah, pues ya mismo, media horita, chicos. Torchi, Deca, ahora le dais a los marines espaciales. No pasa nada, no pasa nada. No hay prisa. Todos esos monstruos. ¡Hombre, Quillo! ¡Pero bueno! Gorgar, que dice el Quillo que eso de ver anuncios es muy de 2012, hermano. Que cortes el rollo. Muchas gracias, Quillo. ¿Cómo se porta el Quillo, eh? Yo no sé. No te quiero hacer pensar en ello porque en el fondo me ayudas mucho. Pero te gastas una pasta al final de mes en mí, tío. Gracias. Ya te digo, no te quiero hacer pensarlo mucho para que no cortes el rollo, pero no veas cómo me ayudas, tío. La publi para Antena 3. Bueno, y para Telainco, que no veas el Telainco. Nada, Corgar, la próxima vez que hable bien de ti no te lo quitará un anuncio. Esta temporada me hago todas las monturas de PvP jurado. A ver, has pagado un año de WoW, más te vale hacerlo todo. Ay, ¿sabéis qué no hemos hecho? En la mazmorra del alumno he pillado el castillo. No sé dónde está. Vale, ya sé que ahí me dejo uno, ¿eh? Al menos sé que me dejo uno ahí. La ciudad sí lo he cogido. A ver el árbol de Q. Por eso hace 15 años no tengo televisión y ni lo quiero. Hombre, tendrás pantallas para el ordenador, ¿no? Exvotos, habéis regresado. ¡Uy, Trent! ¡Qué lozano te veo! Gracias por ayudarnos a huir de Deiloforos. No hay nada que agradecer. Si me he encomendado proteger este santuario, debía impedir que el séquito de exvotos le sucediera cualquier adversidad. Estamos ante Trent, el velador y clavero de la entrada del santuario de Maná. Es mucho más grande que lo que consta en los anales. He de estudiarlo más de cerca. Ah, estate en lo que tienes que estar, joder, coño, me cago en la puta, estás todo el día con tus mierdas. Uy, la nariz de este tío parecen cosas. Esas venas no me gustan nada. Al final, ¿sí hay custodio de la oscuridad y de la luz? Sí, ese que ha hablado que sea más es el de la oscuridad. Y al final el de la luz es el protagonista, Val. Nos lo acaban de dar. Para DVD hay cosas así, pero no Antena. Ah, bueno, Mitchell, haces bien. La verdad que en la tele, a no ser que te guste el fútbol o algún deporte, en la tele ya no ponen nada decente. Mejor ver streams, vídeos y películas. Opinión personal. Val, custodio de ánimas. Aquí culminará la misión que se te ha encomendado. A muchos he visto dar media vuelta, marcharse y no retornar. Empero, hoy te hallas ante mí como una ofrenda más. Prosigue, por tanto, al árbol de Maná en compañía del séquito. Gracias, así haré, como me corresponde por ser el exvoto de la luz. Aunque antes quiero hablar con la diosa de Maná. Ajá. Debo saber qué ha propiciado la necesidad durante vuestro viaje. ¿Ha sido por algo que hayáis visto u oído? Sabemos que Deiloforos pretende vengarse de la diosa, pero no entendemos sus razones para ello. Hola, Golsa en Copana, bienvenido al streaming. Sorry, me perdí, ¿qué ha pasado hoy? El prota que tienes en pantalla, el pelirrojo, se ha convertido en el último exvoto. Le han nombrado exvoto de la luz. Estamos en el árbol de Maná ya y le queremos preguntar a la diosa de Maná por qué Deiloforos, el malo, es malo. Porque fue un héroe que derrotó a todos los benevolones y salvó el mundo. Y no sabemos por qué se ha vuelto malo. Sospechamos que por algún motivo la diosa se cargó a su mujer y eso lo hizo malo. Pero no nos lo ha dicho, nos lo van a decir ahora, ¿vale? Así que en eso estamos. Queremos ver a la diosa, justo estamos pidiendo permiso para ver a la diosa. Va por el mundo entero liberando a los benevolones y sembrando el caos. También te digo, ya hemos derrotado a tres. El caso es que Deiloforos se está poniendo cada vez más fuerte y está cada vez más cambiado. Tenemos que pararle antes de que se vuelva peor. Es cuestión de tiempo que Deiloforos llegue al santuario. Queríamos consultar a la diosa por si hubiera alguna forma de detener su avance. ¿Pretendéis detener a Deiloforos, séquito? Sí, en parte porque sentimos que es culpa nuestra que haya retornado. Además, Deiloforos se ha quedado con el núcleo de Ina. No puedo ofrendar mi alma hasta que haya resuelto ese problema. Ahora os comprendo mejor.
No es mi intención imponeros carga alguna, pues antes que mí os debéis al cometido de la diosa. Aún así, veo que facultades os han hecho merecedores de la confianza de los espíritus elementales. Albergáis el aplomo indispensable para cambiar Kidiel. Haced acopio de tenacidad, séquito de exvotos, y adentraos en el santuario. Recordad la providencia que conlleva ofrendar vuestras almas, y sabréis cuándo será el momento oportuno para ello. Mira que te gusta hablar rebuscado. Sea así, pues, hasta la próxima, séquito de exvotos. Que vuestro camino no se preste a imprevistos. Gracias, hasta luego. ¿Será como Skywalker? No creo que ahora de repente todos sean Skywalkers como Rey. Ando medio resfriado por aquí, llevamos con cura plus. ¡Cura más! No cura plus, no empecemos con gilipolleces. Vale, en este mapa habrá un... No, en este mapa había un cactus que ya cogí. Atrás, en el... Vale. O sea que aquí no hay cactus. Gente, vamos a ver a la diosa de maná. Melos más más. No empieces, moza, no empieces. Otro gilipollas. No, si estoy rodeado de capullos. Este es el santuario. Espera, Karina. Hostia, qué bonito, tío. Ese debe ser el árbol de maná. ¡Hala! Es precioso, incluso me evoca algo hogareño. ¿Hogareño dices? Bueno, no es de extrañar. Helada, ¿no? Muy suyo lo de salir desde cualquier rincón. Todo cuanto nace retorna inevitablemente al árbol de maná. Pues este también es su origen. Canal Más y Disney Más, exacto. Y os calláis todos. Y os calláis todos, además. El día de los bots en Kick, hoy. Sí, ya veo, Nación. Pero bueno, todos los días tengo alguno, ¿eh? Ah, es decir, que no son solo nuestras ánimas, sino que todas las almas vuelven al árbol. En los tiempos de Fadiel, el árbol de maná pertenecía al plano incorpóreo, ¿no? Así es, sin el origen de Kidiel, jamás lo habríamos visto. Ay, el árbol de maná es preciosísimo. Ojalá pudiera enseñarte estas vistas a la gente de mi tierra. Enseñarle. Bueno, ya hemos visto bastante. Retomemos a lo que íbamos. ¿Cómo podemos acudir de cuerpo presente ante la diosa de maná? Seguid el camino y llegaréis hasta ella. Eso sí, ni se os ocurra desviaros. ¿Qué pasa si me desvío? Encuentro la espada de maná y me vuelvo fuertísimo. Pues chicos, aquí en Granada, y mirad que Granada es uno sitio de los más calurosos. Ha bajado la temperatura, o sea, tengo puesto el aire, pero por la noche lo he quitado ya. ¡Mirad, monstruos! En la vida había visto yo que hubiera monstruos en el santuario. La barrera que protege el santuario se dice totalmente hermética. Y sin embargo, he pensado en varias hipótesis que nos ayudarían a explicar el origen de estos monstruos. Quizás se trate de una cepa sellada dentro del santuario, previa a la barrera, o quizá una especie concreta cuya fuerza sea... Maese Ash, no es el momento para una de sus peroratas. Casi que prefiero dejar a Ash con lo suyo. Vámonos, pero tened mucho cuidado con los monstruos. A ver qué nivel son. Será el level bajito, ¿no? Eran monstruos de mierda esos del principio. Vale, que no nos desviemos del camino, dice. Desviarnos del camino no, pero explorar... Ah, nivel 32, vamos a pegarnos. ¿Podré poner ya mi reliquia de agua con ella? Que es con la que estoy cómodo. Yo imagino que sí, después de este combate la pongo. Toma fuego, perro. Vale, un momentito, gente. Disculpad, yo sé que mola mucho las patadas que da esta tía así con esta clase, pero yo soy feliz con mi reliquia de agua y mi guadaña. Ahí está. Ya está, disculpen, ¿eh? Mis estimados amantes de los poñetazos. Vale. A mí también me gustan los poñetazos, pero es que la guadaña es la guadaña, tío. Y el agüita es el agüita. Sé que muchos le tenéis miedo al agua porque leéis manga y veis anime. No pasa nada. Si os puede llegar a respetar, a querer, ¿no?
A querer no, pero se puede llegar a respetar. Y es que fijaos esta habilidad. Es que yo cojo un chorro de agua, les tiro por los aires, les hago un montón de daño y no les dejo ni caer. Es que está rota, es que me da pena lo que digáis. Broker. El agua es mala, sin agua te mueres. A ver, habrá que beber un poquillo de... Solo un poquillo de agüita. Pero que la Coca-Cola y el café también tienen agua, quiero decir. Y el Monster. Y el Jagermaster. Hombre, Aichan, guapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el lunes? Bienvenido. ¡Ay! ¿Sabéis lo que no he hecho? Cali de la lealtad. Dos ranuras más. Para Karina. Pues justamente esto es lo que no he hecho. Que tengo huecos, chicos. Que tengo huecos. Permite usar pinchos, absorción. Otorga un ETC al absorber maná. Bueno, a ver, voy a equipar a los que llevo. Marca de la sabiduría ya tengo, ¿no? No puedo poner otra, ¿no? Ah, no, de la sabiduría. No, de la sabiduría es para la otra. Vale. La sabiduría hemos quedado que es para las magias curativas. ¿Vale? Llena tus huecos. Eso le dije a tu madre anoche. ¡Ah! Marca de la magia. Los PMs. ¿La lleva puesta alguien? La lleva puesta alguien. Marca de la espada y el bastón. Aumenta el ataque físico y el ataque mágico. La llevan puesto estos dos. Se la voy a poner una a ella. Le voy a quitar la del furro que no lo estoy usando. Y le pongo una a ella. La defensa y la defensa mágica. Eso se lo pondré ahora al que te cuento. Círculo impetuoso. Seísmo, ¿eh? Tenemos aquí seísmo que también tiene que tener buena pinta. Lluvia negra la tenemos, descarga la tenemos, explosión celestial. Ah, mira, lo mismo que la lluvia de tal, pero la otra lluvia. Mira, anula el estado de afonía, se lo pongo de una. No la pueden, ahora no la pueden silenciar a ella. De locos. Vale, ahora Val. Ah, Val no tiene más hueco. Vale. Ni esta tampoco. Ok. Necesitamos encontrar el... el brebaje de Val y de la... y del chiquillo, Jijim. El de madera. El núcleo de la luz te hace tirar una lluvia, pero en vez de oscuridad, de luz. Es el mismo hechizo, es que tú no lo has visto, pero... hay un hechizo que tiras una lluvia de oscuridad muy chulo. Qué bonito es este videojuego, gente. El santuario de maná me parece espectacularmente precioso, El ray tracing, los reflejos, todo. Esta parte está siendo increíble. Pero increíble. No, no, no. Las semillas hacen que yo pueda utilizar el hechizo de la luz, pero sin cambiar clase. O sea, yo puedo llevar la clase de la oscuridad y utilizar ese hechizo. Luego lo que pasa es que si mejoras la clase, puedes utilizar el hechizo sin llevar esa semilla equipada y puedes equiparte otra cosa. A ver si me deja ya coger esto. Hasta que no, ahí. Hasta que no termina bien el combate, no me deja. Vale, ahí enfrente hay cosas. Mis panas. Quiero esas cosas de ahí enfrente, muy fuerte. ¡Que me puedo caer! ¡Ah! ¡Era broma! Y esta es la animación de muerte en el santuario de maná. Cosa que siempre suelo hacer a propósito, para que la gente lo vea. Espero que os haya gustado. ¿Qué tal, Aichan? ¿Cómo estás? Creo que bien, Sosia. Igual que todos los que vais llegando, que sois unos cracks. Recordad que tenéis ahí un tuit precioso que ha ayudado un montón a retuitear. Si no tenéis Twitter no pasa ni media, pero si tenéis Twitter no os cuesta nada y así viene más gente. O al menos lo intentamos. Si no viene más gente, lo hemos intentado. Estamos en septiembre, chicos. Las suscripciones están más baratas. De hecho, esta semana creo que está el tema de los bits. Si regaláis 300 bits o más, creo que Twitch regala también bits. Así que ya sabéis, una buena semana para tiraros unos bitardos, ¿no creéis? Mira, Gol, te enseño el hechizo de la oscuridad. Flechas de oscuridad, atento, ¿Las ves caer? Sabro, qué mal falta. Como siempre, desconectadísima. Bueno, es lo que hay, ¿no?
Eso de las espadas grandes nunca lo entendí. Si existían, pero era para cortar las patas de las monturas. ¿Estas espadas grandes? A ver, existían espadas muy largas, pero no tan anchas, porque no eran blandibles realmente por los soldados. Pero sí que existía la espada larga que saqué del Dark Souls y tal, que se llama Zagewinder o Zagewander, y la Claymore también. Y eran espadas hechas para atravesar desde puestos traseros escudos y cosas así. Como una lanza, pero cuando no te ves en otra que tienes que sacar la espada. No puedo pasar por aquí, hay un objeto ahí, No me gusta eso. Claro, para caballos, llevas toda la razón del mundo, Michael. Mitchell, Michael, como tú quieras, Yo te llamo como si quieres que te llame Super Megatón Polla Gigante. Lo que tú quieras, así. A ver, aquí veo un poquito de mana. A ver, es que hay algo ahí atrás que quiero coger irremediablemente, pero no sé si puedo. Es que ahí parece invisible. Será entrando de otra manera. Cómo mola, ¿verdad que sí, Miguel? Es un hechizaco, ¿eh? Vale, aquí hay dos rares. Vamos a tirarles columnas de fuego a estos tíos. ¿Qué tal un tornado de fuego? ¿Mola? Soy Axel Blaze. ¡Tornado de fuego! ¡Mark, pásame el balón! ¡Yo me encargo! Si no habéis visto Inazuma Eleven, el ridículo estoy haciendo. Si lo habéis visto, os partís la polla. Es que a hostias pego poquísimo. Esta tía es completamente maga, como podéis ver. A hostias el que pega es el custodio de la luz. ¡Pau! Vale, tenemos punto de guardado. Antes de ir ahí, kit para atrás, Vamos a guardar. Recuerdo a esos caballos. Sí, estaban en el Trials of Mana, César. Muchos enemigos de este juego estaban en el Trials. Han reutilizado mucho. Que no me quejo, Porque el juego es tan bonito y han puesto tanta cosa nueva que lo que reutilizan no me parece mal. En absoluto. Los Benevodones los han reutilizado, pero en realidad es que, claro, son enemigos de la historia de toda la saga Mana. Y son siempre el mismo enemigo. Entiendo que, de hecho, no los han reutilizado, les han dado un toque. Son el mismo aspecto, pero... Daga de Guardián Dragón. Qué pena que no esté usando al furro, De hecho, todo el mundo que conozco está usando al furro menos yo, tío. O sea, el Pizzi, la Otama, el Kiba, todos los que están jugando al juego están usando al furro menos yo. Hay como una diosa de maná ahí, ¿no? Este enemigo. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasa con tu rollo, socio? Me van a tirar un especial, ¿qué te parece? Solo para ti, que me parece raro. Y en el Sword of Mana, César. Estaban en todos. Vale, más cosas por aquí. El cactilio de esta zona, gente, no lo encuentro, mierda, ¿dónde estará? ¿Alguien me lo mira en una guía y le como el rabo un poco? Tiene que haber un cactilio en esta zona, tío, por cojones. Es... la zona se llama... Santuario de Maná. Esperamos que si pones guía cactilios Vision of Mana te pone todos. Ay, coño. ¿Dónde está el cactilio? Es que podría estar... Seguramente estés en esa zona central, ¿no? En plan, por aquí. A ver, puede estar en cualquier lado, ¿eh? No... Pero lo suelen poner en un sitio rebuscado. No he estado pendiente del audio, porque hace un ruido cuando pasas. Si no le ves. No he estado pendiente. Es que no me quiero dejar más, porque además... A los 30 ya te dobla la experiencia para terminar el juego bien, chetaos, tío. Y tengo 24. Ah, claro, los caballos y la reina del ajedrez. ¿Lo estás mirando ahí, Chan? Si no, para mirarlo yo,
Ah, vale, gracias, Aichan. ¿Dónde estás, Cactolio? Vale, es que ya tenemos que entrar en la estrella y no me lo puedo dejar, así que... Ah, es que no tengo el móvil a mano, tío. Es que me abrí la guía en el móvil. Voy a guardar de mientras. En cuanto subamos ahí, va a haber cinemática fijo, ¿eh? A ver, voy a abrirla yo también. A ver si... Yo abrí una muy buena en el móvil ayer que tenía imágenes. Esta es. Lo tengo yo, Aichan, no te rayes. En la derecha del mapa, el norte, en la zona en la que cruzan dos caminos perpendiculares, si abres mapa, te explico. Es como un camino que superpone al otro y hacen como una cruz. Si quieres te paso foto. A ver, espérate, he llegado yo. Tengo que buscar el santuario de maná. Me estoy spoileando algunas cosas que no mola, ¿no? No lo encuentro, ¿eh? A ver, voy a hacerte caso con las palabras solo, sin buscar la foto, a ver. Voy a leerte y a ver si puedo encontrarlo, a ver. Derecha del mapa al norte, en una zona que cruzan dos caminos en perpendicular. Si abres mapa, te explico. Vale, sé dónde dices. Es por aquí. Por aquí, ¿no? Un camino superpone al otro y hace una cruz. Es aquí, ¿no? Donde está, donde estoy la flecha amarilla, ¿no? Pues abajo. Pásame. No, es que no tengo el Telegram a mano, tía, para lo de la foto. ¿Dónde coño está? A lo mejor. A ver. Coño, ¿dónde coño está, tío? Si es que el problema es que tengo aquí la guía con todas las imágenes, pero no encuentro el santuario de maná. No lo encuentro, tío. Santuario de maná, aquí lo pone, a la izquierda, santuario de maná. A lo mejor no hay cactus aquí, ¿eh? No sé, a lo mejor no hay cactus aquí. Yo no encuentro esta imagen. Venga, vamos a avanzar, si me lo... ya volveré aquí si no. La cosa es que... no encuentro esta imagen en internet, chat. O sea, tengo una guía con todas las imágenes y no sale esta. A lo mejor no hay cactolio aquí. Me extrañaría, ¿eh? Vamos a dar una vuelta rápida a ver si lo escuchamos. Voy a subir el momento del juego. Claro, estás viendo Trials of Mana, tiene que ser Visions. Para.
la autocarrera cuando se pone me da un por culo, gente. A ver, me he subido los cascos, ¿eh? Para escuchar. Más que para ver. Aquí no le oigo. Suena bastante fuerte, honestamente. Lo que ya digo, que a lo mejor en este mapa no hay. ¿Qué pasa? Ha habido mapas que no ha habido. Ha habido dos mapas, creo que no hay. Este podría ser uno. Tiene sentido porque se supone que hay un sello que no deja pasar a nadie. Así que tiene sentido que no haya llegado aquí, pero no lo sé. Como están los enemigos muertos matados, dejadme que dé un paseo rápido. He subido bastante el juego de volumen, ¿eh? Sí, no sé, creo que vosotros no. O sea, vosotros deberíais escucharlo igual. Hay como un caminito aquí que me da un por culo porque no lo llego a... No lo llego a localizar el camino que hay aquí arriba. Uy, esto es muerte. ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Dónde estás, Cactolio? Que luego Loco Gaming se ríe de mí por no encontrarlo, el cabrón. Cállense, no he venido a pelear. Estoy buscando un cactus, déjenme en paz. Bueno, venga, avancemos, chicos. No tengo mucho tiempo que perder. Hay uno en cada mapa, supuestamente, gol. Hay uno en cada mapa, supuestamente. Así que de deber debería haber uno. Pero no lo oigo, no lo veo. ¿Dónde está Otama y Pizzi cuando se les necesitan, eh? O Kiba, es que Kiba también iba con todos los cactus, además. Pero hacen esa cosa de... ¿Cómo se llama? La movida esa. Trabajar o no sé qué se llamaba lo que hacían. No, a mí en la guía tampoco me sale, eh. Yo creo que en este mapa no va a haber. A mí en la guía tampoco me salen, eh. Ahí están, así que no te rayes. Avancemos y listo. Al lío, chavales. A conocer a la diosa de maná. Esto es un boss, si lo sabe todo el mundo, ¿no? Por aquí no podemos seguir. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a la diosa? No tengo muy claro que hayamos seguido el camino adecuado. El hada se ha explicado de forma muy ambigua. Os halláis en el camino correcto. ¡Hostias! ¡Ah, Badis, la princesa dragón! ¿Qué te trae por este rincón? Tu grupo, tú e incluso yo. Tu grupo, tú e incluso yo. Todos sin excepción debemos afrontar lo que nos depara el futuro, sea cual sea. Ah, Badis es una enviada de la diosa, igual que Trent. ¿Puede decirnos cómo seguir por este camino? Guardiana, soy del futuro, pero solo vosotros debéis decidir cuál es vuestro camino. Ante vuestra mirada se extienden varias sendas. ¿Entendéis el peso que recae sobre vuestros hombros? Sí, esta decisión de mantener el ciclo o la de buscar una alternativa. Pero antes queremos entender cómo es posible esta última opción. Se lo ruego, permítanos preguntárselo a la diosa. Sabréis la verdad, pero ¿qué haréis con ella? ¿Creerla? ¿Dudarla? ¿La verdad? ¿Disponéis de la fuerza para afrontar la verdad de este mundo? Desconozco cuán profundo alcanzan vuestras convicciones. ¿Cómo os sentís en vuestros adentros? Transmitidme vuestra íntegra voluntad. Vuestros sentimientos os llevarán por la senda adecuada. Va a ser un... Hay que pegarle. ¡Hay que pegarle! ¡Hay que pegarle! ¿Pero por qué todo el mundo quiere que le pegue y todo el mundo es masoquista? Mañana a las 5 anuncio de la nueva... De 9 minutos de play. Se viene la pro, mozos. ¿Mañana este 2 play? ¿Mañana este 2 play? ¿Mañana es de top play, chicos? A ver, 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 a ver. Segundo, segundo, segundo. Hay boss importante. No es este top play, dice Nación Gamer. Es un anuncio de play, sin más. Entonces, ¿qué es? Lo otro que hace play, ¿qué es lo otro? ¿Cómo se hace lo? ¿Showcase? ¿Cómo es?
sale nada en Twitter. No me sale nada en Twitter, mentirosos. Twitter se... aquí, PlayStation. PlayStation 5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny. Es la Play Pro, claramente. Es la Play Pro. Pues nada, septiembre 10 a las 5 de la tarde, lo vemos, ¿no? Lo vemos. En la... bueno, a ver, chicos, lo podemos ver o no. En la Play 5 Pro por 650 pavos. Lo sabe todo el mundo. Notición. A ver, socio, ven para acá. ¿Qué haces ahí? Ah, que me tiras enemigos. Y le quito vida al pegar a los enemigos, vale. Mark Cerny, gente, es literalmente 100%. Al labrar las tierras uno debe ser consciente de las calamidades que se avecinan. Poned fin a la calamidad que amenaza con incinerarlo todo. ¿Qué, qué? A ver si me concentro. Incinerarlo todo es la del fuego, claro. Vale. Más enemigos. Bueno, pues lo anuncian en septiembre para que esté lista en noviembre, gente. Yo no voy a tener el dinero, ¿eh? Nación, es Mark Cerny, es la Play 5 Pro, seguro. 1000%, amigo. 650 lereles. No sé en vuestros países, en euros eso. Quien ansia el mañana, atado está al pasado. Poned fin a este conocimiento funesto. En lo oscuro, ¿no? Mucha palabreja para un humilde brote. ¿Qué hacemos? Bien. Estamos aceptando los acertijos. La verdad, no vale la pena una pro ahora mismo. No, no hay ningún juego que lo aproveche. Ahora mismo no. Y como no hagan un buen plan renove... Yo, por ejemplo, tengo la Play 5 de lanzamiento. O sea, que hace 5 años que la tengo, casi. Y me viene bien cambiarla. Pero sin plan renove, rollo que me cueste mucho menos, no. Como es voto de la luz, podrás encontrar la verdad en un océano de mentiras. Ahora muéstrame tu verdad. Al de la luz, ¿no? Me imagino. Oh, lo ha movido. Lo ha dejado donde estaba. Lo ha dejado donde estaba, es el de arriba. Respuesta correcta, pues claro. Bueno, tú dices va a Goldshine porque no hay pasta y porque no te llama mucho y porque no hay juegos que la... Pero en realidad es un anuncio tocho. Y que sepáis que Nintendo va a mover ficha pronto. Nintendo va a sacar la 2 antes ahora, ¿eh? A sacar, no, a anunciar, perdón. A sacar va a seguir siendo abril, mayo. Abril, mayo del año que viene. Pero la va a anunciar más pronto. Sí, sí, Nación. O sea... Va a merecer la pena cuando salgan los juegos tochos y la Play 5 no los tira a 60 y la Play Pro sí. Pero ahora mismo, yo como no le hagan un plan renove, paso. No tengo dinero. Ahora lo veo con claridad. Sois tan fuertes como para cortar las cadenas de vuestro destino. Ansiábamos que apareciera un séquito como el vuestro. Ahora hablamos de lo de la Play cuando haya más gameplay, ¿vale? Quizás seáis el socorro que tanto necesita la diosa de Maná. Ahora mismo una Play 5 Pro no es necesaria 100%, pero van a hacer que lo sea. Van a empezar a sacar juegos que literalmente vais a ver que en la Play 5 van a ir peor y vas a querer la Play 5 Pro. Van a forzar esa máquina y lo van a hacer a propósito para vender más. La cosa es que va a valer 650 euros y es muchísimo dinero. Van a abaratar la Play 5 normal, probablemente la vuelvan a bajar a 500, porque la razón de subirla a 550 euros fue la falta de componentes de la pandemia. Y tenían una excusa para, en lugar de bajar precios de consola, subirla. Ahora, ¿qué van a hacer? Poner el precio de inicio en la consola normal y ponerte a 650 la Pro. Con lo cual te aseguras que mucha gente a lo mejor se compra la normal por la bajada, los que tienen la normal se compran la Pro... Y los creadores de contenido se compran la Pro. O sea, es que es un movimiento que aunque nosotros que nos informamos, siempre os lo diré, que tenemos una... Hola, Resain, ¿cómo está? No creo que sea así. ¿Será estilo como paso la New 3DS? No lo creo. Yo no creo que sea así. Pero bueno, esas son opiniones que vamos a salir de dudas mañana mismo. No hay que esperar mucho. En 24 horas, de hecho. Lo que os decía, gente. Lo importante ahora. A ver, ¿qué iba a decir? Que se me ha ido la olla. Ah,
sí, lo de la información sesgada. Nosotros leemos noticias, vemos el hardware de la consola, tomamos decisiones, pero que sepáis que el 80% de las personas involucradas en los videojuegos y las consolas no lee y solo se entera por los anuncios en plan de la tele incluso. O sea, mucha gente no va a decir no merece la pena PS5 Pro y no se va a informar, no va a buscar a un streamer ni una noticia. Va a decir es la Pro, es más tocha, me la compro y vendo la otra. Mucha gente es que lo va a pasar, os lo juro, más de la que creéis. Y de hecho los que juegan al COD y al FIFA, que son a lo mejor los que menos les hace falta la Pro. Y va a ocurrir. Y van a comprarse la Pro porque es la Pro. Porque no todo el mundo. Nosotros vivimos en una pequeña burbuja de streamers, de tweets, de vernos todos los State of Play, los Showcase, los Nintendo Direct. Y tenemos información, pero la peña no. La peña mañana va a decir, ¡hostia, la Pro! ¡Qué guapa! ¡Wow! ¡Tiene tres líneas en vez de una! ¡Para adentro! ¿Sabes? Se van a agarrar a que no tienen mejor manera de optimizar el juego, por lo cual te conviene la Pro, claro. Y te van a bajar la otra. Y al bajar la otra te hacen... Es que la jugada es redonda. Te vuelven a bajar la Play 5 a 500 euros para que la compre gente. Pero al mismo tiempo devalúan la Play 5 que tienes tú para si quieres hacer un plan renovo y venderla, pagártela a menos también. Porque han bajado el precio. Con lo cual también el precio de compra va a ser menor. ¿Sabes? Si antes te daba 270 o 280, ahora te voy a dar menos porque ya no vale 550, ahora ya vale 500. ¿Sabes? Hostias, es una jugada maestra estos hijos de puta, ¿eh? Es una jugada maestrísima. No dudéis y avanzad sin miedo. Claro, no se va a quedar obsoleta. Digo que ellos van a hacer que parezca obsoleta, Cresein. O sea, la Play 5 no se va a quedar obsoleta, pero ellos, los siguientes juegos en su plan van a ir a 60 súper bien con el Ray Tracing en la Pro y en la 5 no. ¿Y vas a poder jugarlo en la 5 guay? Sí, a 30 FPS. A modo... Pero en la Pro vas a poder jugarlo a 60. Entonces ellos... Ahora ya veréis cómo van a optimizar. Ya lo vais a ver, si es que... No hace falta que os lo explique yo. Dejar que los meses pasen y os vais a dar cuenta. Y saldrá en noviembre, ya veréis. Bajan una consola para que más gente la compre. Te sacan el modelo Pro. Cuando llevas tu consola a modelo Pro, como han bajado la consola normal, te pagan menos por ella. Todo es stonks, 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 stonks. Qué ganas de mañana en realidad para verlo, ¿eh? Lo vamos a ver en directo. Aunque luego tenga que descargar el directo de Visions y hacerle un corte o algo, pero lo vamos a ver, ¿eh? Son 9 minutos. Lo podemos ver un momento y ya está. Vale, Migueru, que aproveche la merienda. Aquí no he cambiado nada de nada. Está igualito que los tiempos de Fadiel. Al fin habréis llegado hasta aquí. Solo os falta un poco más para alcanzar el árbol de maná. Nuestro viaje ha estado repleto de sucesos. El término de nuestro peregrinaje. Que no, que vamos a preguntar, no a suicidarnos. Pero no hemos venido a ofrendar nuestras almas, sino a hablar con la diosa de maná. Todavía queda mucho juego por delante, hombre. Ahora es cuando se va a revelar el pastel, ¿eh? Se viene el plot twist, ¿eh? ¿Creéis que la diosa de maná será mala? ¿Creéis que Deiloforo será el bueno? Aquí va a pasar algo, desde luego, ¿eh? Aquí es donde se va a torcer todo. ¡Goku, eres tú! Soy el custodio del santuario de maná. ¿Este no es el protagonista de Sword of Mana? Que sí, que era un juego de Nintendo y se le veía chiquito así, pero creo que es él, ¿no? ¿Desde cuándo hay humanos aquí dentro? No los hay. Pues ya no cuento como tal. Master Castillo de los Espíritus de los Mortales. Os explicaré quién soy de forma más concisa. Soy el primero de los custodios de ánimas, claro. El de Sword of Mana. Ha superado con creces la prueba de Vadis, Val. Me enorgullece que seáis de mi linaje y de mi tierra. ¡Hola, Otama! ¿Es usted mi ancestro? Mañana anuncia la Play 5 Pro, Otama, a las 5 de la tarde. Y por cierto, Otama, en el santuario de Mana había Cactolio. No lo hemos encontrado de ninguna manera, tía. En el justo en el mapa este antes de ver a la diosa por primera vez. Tiempo a un custodio era aquel que protegía a la diosa. Los escogían en Tianea, de ahí que los custodios de ánimas salgan también de dicha aldea. Es decir, que estamos ante quien empezó con la tradición. Mi cometido es el mismo a día de hoy, el que fuera entonces, proteger a la diosa de Mana. ¿Sabe dónde podemos encontrarla, custodio Koda? Tenemos que hablar con ella pronto, que el tiempo se nos acaba. Llamadme Koda sin más. Trent y Vadis me han puesto al día de vuestras circunstancias. Venid por aquí, os llevaré a ver a la diosa de Mana.
En el pasillo de tren lo he cogido, digo en el santuario y santuario. En la zona grande anterior a esta. En esta tiene que haber, ¿eh? En esta creo que sí que está en la guía, esta zona, ¿eh? No me sale la guía ahora, tío. ¿En esta zona hay Aotama? ¿En esta zona de agua grande hay? Gracias por el clip, Nación Gamer. No. Hola, Kike, bienvenido. Muy bien, pues nos acaba de dar la noticia de que mañana a las 5 lo veremos juntos en 9 minutos de hardware de PS5, que es la PS5 Pro. Vale, Aotama, un abracito. Gracias por pasarte a saludar. Te quiero. A ver qué tal la diosa de Mana. Se vendrá plot twist, gente. Yo creo que se viene plot twist. O es mala o... ¿Por qué Diloforos es malo? Llegas en buen momento, ¿eh, Kike? Bienvenidísimo y bienvenidos a todos. Tenéis un tuit de puta madre que podéis retuitear, recordad. Y que estamos en September. Son más baratas. Bits más baratos. Qué bonito es el juego, tío, de verdad. Buah. Pone la piel de gallina esta parte, ¿eh? Diosa. Me llamo Val. Me acompañan mis amigos. Hemos venido a hablar con vos antes de ofrendar nuestras almas. No se hace caso, tú. Deiloforos se ha liberado de su sello y ahora quiere hacer lo mismo con todo y cada uno de los benevolones del mundo. Deiloforos pretende vengarse de vos. Hay que pararle los pies. Además, tenemos tanto que preguntaros, diosas. Diosa, sobre Deiloforos, sobre el núcleo, sobre mi don. No nos contesta, cabrón. ¿Diosa? Nada de lo que decimos es mentira, creednos, diosa. No iremos de nuestro destino al final del viaje, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando el mundo corre peligro. No va a reaccionar a nada que digáis. La diosa está sumida en un profundo letargo. No ha despertado en una sola ocasión desde que cayera en esta somnolencia. En ningún escrito consta una sola nota al pie de que se haya referencia al letargo de la diosa. Porque nadie se ha adentrado tanto en el santuario. Los únicos que sabemos la verdad estamos aquí. ¿A qué te refieres con tardar 10 años en hacerlo, Michael? ¿Este juego? No, este juego no tiene un desarrollo de hace 10 años, que va. O te estás refiriendo a algo de la Play, no sé, Michael. Los únicos que sabemos la verdad somos nosotros. La diosa era nuestra última esperanza y resulta que está dormida. Ahora sí que estamos entre la espada y la pared. Koda, ¿cómo ha acabado así la diosa? Badis ha decidido confiar en vosotros para tomar vuestras decisiones. Así pues, os contaré lo que debéis saber. La verdad, a ver, el guerrero de Mystic Quest, el primer juego, el que iba a hacer un Final Fantasy. ¿Sekaguchi? No sé, me he perdido un poco lo que estáis hablando ahora mismo. Hola, Pizzi, bienvenido al streaming, guapo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Así como de los orígenes de este mundo. Se viene plot twist, ¿eh? Se viene historia importante. A ver, a ver, a ver. Se viene texto, pero del bueno, del importante, del guapo. Escucha lo que Code tiene que decir. Ah, que este personaje podía ser del Mystic Quest. No lo sé. Sabed este nombre con el que llamábamos al mundo de antaño. Fadiel. Cinco eran los planos que los componían: el incorpóreo, el corpóreo, el místico, el etéreo y el arbóreo. El maná fluía por estas tierras sin impedimento alguno. Hablar de Fadiel es hablar de un mundo de paz manifiesta. Hasta que la codicia de los mortales germinó y el maná se utilizó para violencias.
El cauce de maná se desbordó y los cinco planos perdieron el impecable equilibrio que los sostenía. Así fue como el plano corpóreo pasó a consumir más maná que ningún otro. El plano místico quedó yermo y de este surgieron los benevodones. Tan nimia quedó la frontera entre planos que se fundieron en un solo mundo. Tras acabarse por completo el maná, los benevodones dieron rienda suelta a su naturaleza. ¿Por qué, Pici? Espero que estés bien, hermano. Un abracito, tío. Ah, has tenido un mal día en el curro. Nah, mente fría, duchita, merienda algo rico. Venga, no te preocupes. Hay días así todos los meses. Así que los mortales dejaron a un lado sus conflictos y se centraron en la amenaza de los benevodones. La diosa quiso proteger a los pueblos de aquella violencia encarnada. Le pidió a Hada, su emisaria, que buscara al heroico Deiloforos para confiarle la espada de maná y que con ella restaurara la paz del mundo. No obstante, se negó a entregar la espada y juró usarla para vengarse de la diosa. Todo ello por la muerte de Ceruleia. Claro, murió, sabía yo. ¿Eso fue lo que causó que Deiloforos dejara de ser un héroe? También perdió a un ser querido. Fue incapaz de asumir la muerte de Ceruleia. Exacto. Un mundo sin ella carecía de sentido alguno para él. Desenvainó la espada, pero decidió apuntar con ella a la diosa. Ella tuvo que gastar hasta el último ápice de fuerzas que le quedaban para mantener un mundo emponzoñado. Tras su esfuerzo, llegó el letargo. Debía ser yo, el custodio del santuario, quien plantara cara a Deiloforos con la ayuda de los espíritus elementales. Sabréis ya cómo acabó todo. Nos atacamos a la par, él quedó sellado en la piedra y yo perdí mi forma corpórea. Solo queda ya mi voluntad. Me arrepiento de no haber sido más fuerte. Hostia, es durísimo, ¿eh? Oye, Pici, en serio, mucho ánimo, tío. Ahora has tenido un día de mierda, pero ya mañana se te ha pasado, hazme caso. Deja que la cosa se enfríe, cénate algo rico hoy, date un capricho y chileando, ¿eh? Estamos en un momento muy guapo del juego y mañana presentan la Play 5 Pro, Pici. A las 5 de la tarde, mañana Play 5 Pro. Tenemos noticias guays. Okay, venga, a ponerse de buen humor. ¿La roca que está en la entrada la pusiste tú, Koda? Es obra mía, sí. Aunque al final fuera en vano. Fui capaz, ayuda de los elementales mediante, de sellar a Deiloforos y contener así su implacable fuerza tras dividirla entre los benevodones. Mas el rencor que sentía este era tan profundo y tan visceral que manifestó una maldición en todas y cada una de las regiones donde hubiera una parte de su fuerza. Inclementes erupciones causarán estragos en cada trozo de tierra. El viento rugirá furioso y los alados se precipitarán a su final. Las aguas se enlodarán y de nadie calmarán la sed. El suelo se pudrirá y transformará la vida en piedra. Los pastos se convertirán en yermo y las semillas jamás germinarán. La luz disipará los horizontes de la realidad. La oscuridad se tornará tinieblas y de ella nacerán horrores. La luna olvidará su orden y el tiempo será caos incomprensible. Todas las leyendas en una. Lo que los pueblos creen una profecía de calamidades es, en realidad, la maldición de Deiloforos sobre este mundo. ¿Cómo? ¿No son los benevodones quien provocan las calamidades, sino el rencor canalizado de un solo hombre? Los sentimientos intensos generan ondas en el maná. Asimismo, Deiloforos cuenta con la espada para estar en sintonía con dicho cauce. Los espíritus elementales quisieron contener la maldición y que no se propagara. Tras la convergencia de los cinco planos, el cauce de maná pasó a ser apenas una delicada hebra. Sin la fuente que los provee de su fuerza, a los elementales les cuesta cada vez más contener la amenaza que asola este mundo. Los mortales, temerosos ante las calamidades venideras, suplicaron auxilio a la diosa y comenzaron a ofrendar a los exvotos. Estos sacrificios peregrinaban hasta el árbol de maná y ahí le daban su energía vital a la diosa. Recordad que los sentimientos intensos revivían el cauce. La devoción de los esvotos ayuda a paliar la falta de maná. Con estas energías insufladas en el mundo, los elementales recobrarán fuerzas para contener la maldición, pero solo les duran 4 años. Por eso los esvotos peregrinan al árbol de maná con la misión de contener las calamidades. Al final de su travesía, yo transformaba a los esvotos en núcleos y los ofrendaba así a la diosa. ¿En núcleos has dicho?
Así es, Val. Por mis venas corre el mismo don que por las tuyas. Antaño lo empleaba para transformar a los monstruos y devolverlos el cauce del maná. Tal ciclo era lo que mantenía el equilibrio en lo que entonces era Fadiel. Entonces fue mi don lo que hizo que Ina... Val. Tarde o temprano aquel habría sido su destino. Así es. El destino que aguarda a todos los esvotos al final. Con vuestras almas se mantendrá el cauce del maná. Así como con la del exvoto de la tierra que os acompaña. El de Lisa. Es todo cuanto podemos hacer hasta que la diosa despierte. ¿Qué ha sido eso? Adventures of Mana. A ver, está el Sword of Mana, el Legend of, el Trials of Mana y el Legends of Mana. Y luego ya está el Visions. No sé, ese personaje me sonaba. Si no era del primer Sword of Mana, no sé qué decirte, la verdad. ¿Qué pasa? Creo que son los Benevodones que quieren invadir este territorio. ¿Nos ataca Deiloforos? Parece que sí. Un Garuda, ¿no? El del viento. El del hielo, no el de la oscuridad. No, el de la oscuridad ya lo hemos derrotado. ¿Ese era que era el del rayo? El del volcán, el del fuego, claramente. Eso está guapísimo, ¿eh? Nos atacan todos a la vez, pero qué cinematicón más guapo, tío. Hostias. ¿Qué pasará si entran al santuario? No tenéis por qué preocuparos. Cierto es que los benevolentes son criaturas poderosas, pero más es la barrera. ¿Quién es este que está? El psiconaut este que está en la droga, ¿no? Pues sí los hay, Mitchell. La saga Mana tiene unos cuantos. Me faltó el secret, gracias, César. Eran de Nintendo, de la Nintendo. No eran ni de la Super Nintendo. Eran de la NES original y luego la Super Nintendo. Y luego el remake que le hicieron al Trials en PS4. Han parado. Menos mal. No hay ni rastro de Deiloforos. Quizá lo que tramaba era aprovechar ese asedio como distracción. Ni los Benevodones ni Deiloforos deben seguir campando a sus anchas. Pintan bastos para este mundo como no haya quien los contenga. La diosa no está en condiciones de ayudarnos con dicha labor. Esto es algo que debemos resolver los propios mortales. Protegeremos este mundo, cueste lo que cueste, por nuestros seres queridos. Ya hemos derrotado a 3 benevodones. Nos quedan 5, pero les va a pasar lo mismo que a sus amiguitos. Koda, necesitamos más tiempo para salvar el mundo, antes de dar el paso y ofrendar nuestras almas. Derrotaremos a todos y cada uno de los benevodones y detendremos los planes de Deiloforos. Tampoco estoy en condiciones de impediros lo contrario. Haced lo que veáis oportuno. Sois los mortales quienes debéis tomar vuestras propias decisiones. Entendedlo como un deber, al igual que el mío es custodiar el santuario. Creo que seréis capaces de restaurar el cauce de maná a un nivel sin precedentes, incluso abrir paso a nuevas posibilidades. ¿A qué te refieres? Olvidad esto último. Lo que sí quiero dejar claro es que Deiloforos Deiloforos no cagará en su empeño y, provisto con la espada, no dudará en vengarse de la diosa. Habrá que quitarle la espada para impedírselo. Entiendo que es lo único que puede impedir las calamidades. Además, lo suyo es devolvérsela a la dueña. Quedaos el núcleo del exvoto de la tierra. Creo oportuno acatar vuestra voluntad. Koda, confío mucho en todos vosotros. Yo también creo que seréis capaces de superar lo que os aguarda. Badise también ha visto su valía. Por mi parte, estoy dispuesto a volver a creer en los mortales. Y aunque ya no puedo brindarles mi fuerza, sí que puedo despertar la que yace dentro de vuestra compañera. ¡Oh! ¡Montura voladora! ¡Let's go! ¡Dragoncito para ir por todas las partes del mundo! ¡Custodio del santuario! Grande. ¿Cuál es tu maná favorito? Hasta ahora era el Trials. Pero yo creo que este se va a convertir en él, la verdad. A ver, la historia del Sword of Mana, para aquella época que los juegos no tenían ni historia porque no cabían en los cartuchos, no cabía texto casi. La historia del Sword of Mana está muy chula para lo poco que podía desarrollarse en la época, ¿sabes? El Trials, al sacarlo en PS4, pudieron desarrollar la historia mejor. Y este, al desarrollarla completamente en una consola de nueva generación, con todo lo que quieras meterle dentro,
pues me parece el mejor de todos. Tiene esa ventaja, ¿sabes? Tiene esa ventaja del tiempo, ¿no? De haber salido cuando ha salido. Pero es que es muy chulo, tío, muy bonito. Venga, dragoncito con cuatro alas, ole, ole, ole. Y con el pelo del tío de The Waltzing With You. A ver, no me acuerdo ahora, tío. No me acuerdo ahora de cuáles he jugado. O sea, he jugado todos. Pero no me acuerdo de... Del que más me acuerdo es del Swords. El Swords sí sé cuál es, 100%. Ahora, el Secret y el Legends me lío con ellos. Reconozco a esta criatura, es Flamín, la bestia sagrada. En nuestra historia constan varias apariciones de Flamí. Pero qué fascinante es verla con mis propios ojos. O sea, que Flamí siempre ha estado con nosotros con la forma de Ranko. Surcad los cielos sobre su lomo. Nadie os llevará más rápido ante los benevodones. Seguid adelante, exvotos. Gracias. Venga, pues a por los benevodones, chavales. Se vienen bosses. Borras de manual. Qué guapo. ¿A ti cuál te gusta más, César? La saga Mana está muy bien. Ahora está siendo más conocida gracias a este juego y al Trials, pero era muy desconocida. Bueno, desconocida. Tampoco diría desconocida, ya sabéis cómo son las cosas en Japón. Pero aquí en Oriente sí que la conocía poca gente. Flamio os llevará a cualquier parte. Ranko, qué grande te has puesto. Ahora caemos todos en tu lomo. Ay, qué orgullosa estoy de mi niña. Tened en cuenta que solo puede estar como Flamí durante poco tiempo. Cuando estéis en tierra firme, volverá a su forma de siempre. Tan solo tenéis que tocar el tamboril y desatará su fuerza interior. Perfecto. Tres monturas que nos han dado en este juego. ¿Qué vais a hacer ahora? Intervengo para pediros una parada en Lubazo, si os gustáis. Ranko dice que por supuestísimo. ¿Por qué vamos a Lubazo ahora? Vale, nos asomamos, pero no entiendo el porqué. Son cinco en total con este, creo. La saga Mana. ¿Cómo bajo? R2. ¿Cómo bajo, tío? Quiero descender. Ah, la X. A mí se quedó mana de SNES. El tema de las magias eran muy chulas. Ya, pero como se jugaba de una manera con la vista esa aérea, mucho más diferente. Ah, muy chulo, la verdad. Ranko, ¿con qué vuelo tan apacible a la par que...? Mierda, es muy rápido ese texto, perdonad. Marcho me raudo a dejar constancia por escrito de cuanto he sido testigo en el santuario de Mana. ¿No nos vas a ayudar a derrotar a los benevodones? Mal que me pese, me temo que no. Debo pediros, eso sí, que prestéis mucha atención durante vuestro periplo, para que os expliquéis largo y tendido cuando recabe vuestros testimonios. Será lo mejor, sí. No me parece mal que dejes constancia de ello, pero procura no escribir de más. Respeta lo que nos contó Koda. Faltaría más. Guardo mis apuntes con el mayor de los recelos. Maesea, séquito de devotos. Me alegro de veros todos sanos y salvos. Por aquí cundió el pánico cuando nos enteramos del ataque de los benevodones al árbol de Maná. Ya ves que hemos salido ilesos. La barrera de la diosa nos protegió con suma eficacia. Deduzco que estáis al tanto de la amenaza de benevodónica. ¿Nos ayudáis a averiguar dónde están ahora mismo? Nuestras fuentes han reportado desastres de todo índole en varias regiones. Beiolos, el benevodón del viento, ha aparecido en el valle de Longren. Asimismo, Tormani, el benevodón de la luna, acecha ya a Eternia. Gandena, el benevodón del agua, ha sido avistado en Ilistias. Mientras que Farcries, el benevodón de la madera, se ha adentrado en Verdolia. Mientras que, por lo tanto, César ha decidido que el Prime, necesito más guapo. No, el Tier 1, y la racha de 7 meses era el momento adecuado de dárselo a este buen streamer que os trae estos juegazos. Gracias, César, por confiar en mí y en mi contenido un mes más. Te lo agradezco, tío. Y el cariño, de verdad, de corazón. Muchas gracias por ese Tier 1. Que sé que está la cosa chunga. Gracias, tío. 105 subs. Sois grandes. Estamos en September, ¿eh? A ver si llegamos a 120. Tenemos mucho mes todavía por delante. Confío. Hemos enviado a varios de los nuestros para averiguar con más detalle lo que sucede.
Me extraña la ausencia de Benevodón del Fuego, que será Valkyvel. ¿Sabemos si hay algún avistamiento? No hemos recibido nada al respecto desde Tianea. Tenemos la teoría de que aún sigue de letargo. Cábalas, pero desde las preferibles. Es mejor que os enfrentéis a 4 Benevodones que a 5. Siento que el cauce de maná se ha alterado en varias regiones. Comenzad por la que queráis, pero daos prisa. ¡Válgame la diosa! ¿Sois helada? ¡Qué patrón tan fascinante el de vuestras alas! ¿Me permitís plasmarlo en papel y lápiz? No es el mejor momento, la verdad. Será mejor que nos marchemos ya. ¡Ánimo con lo tuyo, Ash! Igualmente, hasta que nos volvamos a ver. ¡Ay, se ha ido a Otama, ¿no? Pici, ¿estás por aquí o sigues cabreado? ¿Puedo ir en el orden que quiera por los benevodones o están por orden de nivel? Claro, están marcados todos, pero me imagino que... ¿Se adaptarán a mi nivel, gente, o qué? No tengo idea, ¿eh? Vamos aquí mismo primero. Es como el Trials, al que yo quiera, ¿no? Vamos rumbo a Longren, id con mucho cuidado. Siento que el Beyolos no anda muy lejos de aquí. No contaba con volver a mi tierra. Por una parte, quiero asegurarme de que todos estén bien, pero por otra... Karina, tienes mucho de lo que estar orgulloso. Saca pecho, que no es para menos. ¿A que sí, Ranko? Mira, Longren. Perfecto, Pizzi, muchas gracias, guapo. Lo que pasa es que me faltan tres. O sea, no, me faltan 5 cactus para el por 3 de experiencia, tío. Si está la polla. Ah, ¿de dónde estás? ¿De dónde sale esta ventolera? Obviamente esto no es lo normal. Será cosa del Benevodón, que se habrá levantado con ganas de gresca. ¿Dónde crees que estará escondido? ¡Hada, hada! No parece que esté por aquí. Igual se le ha llevado volando una ráfaga fuerte. Va, tendremos que hablar con la Dracarca. Digo yo que será mejor que sepa qué está pasando aquí. No, me he dejado alguna que otra. Pero he hecho muchas, la mayoría. No he hecho, por ejemplo, la de los yacimientos. La de nivel 50, no lo he hecho, eso obviamente. Karina, ¿aún no has acabado con tu misión? ¿Ni un hola ni nada? Ah, también te acompaña el custodio de ánimas. ¿Se puede saber por qué no habéis llegado aún al árbol de maná? Hoy como ruge el viento, vais a condenar al valle entero porque no habéis cumplido con vuestro deber. A ver, que la culpa de este viento no la tenemos nosotros. Ya hemos ido al árbol, pero hemos vuelto para derrotar al benevodón que lo causa. Así que el benevodón lo que provoca es el que provoca estas tempestades. Dinos dónde está. En el pabellón del viento, pero no quiero que te adentres allí. Siryu ya ha intentado y no ha vuelto. Me niego a que perdamos a más gente. ¿Que Siryu ha desaparecido? ¿Y por qué no le habéis ido a buscarlo? Porque el benevodón ha cortado el camino al pabellón con una roca descomunal. No sé ni las veces que hemos intentado apartarla, pero no hay manera de moverla. No vais a lograr nada que no hayamos intentado ya. Volved al árbol de maná y cumplid con lo que aún podéis hacer. Otra vez, que derrotar al Benevodón forma parte de nuestra misión. Así es como mejor ayudamos a Longren, ahora mismo. Karina, no provoques la cólera del Benevodón. Bah, no pienso perder más el tiempo con tonterías. Voy a ir a por el Benevodón, te guste o no. Y que te follen. Nunca me fiaría de un abuelo asiático y de esa barba. Y además que está diciéndome literalmente, Michelle, me está diciendo que me vaya a morir. Mira, otra misión secundaria más. Dos misiones secundarias más aquí. Cuando ya había hecho todas, la voy a coger. Por si luego fuera de cámara la voy acabando. O sea, que hay un benevodón a punto de destruir el pueblo y el tío me manda a enviar una carta de amor. Tócate la polla. Lo típico, ¿no? Aunque bueno, sí, la gente cuando va a morir escribe cartas y movidas, es verdad. Pero cuando va a morir tú, no cuando vamos a morir todos, a lo mejor. ¿Alguna otra quest por aquí? Sí, hay una más arriba. Prioridades. Si sobrevivimos, que la chorba esta sepa que la quería. Pero no voy a enviar yo la carta, voy a dársela a los héroes que tienen que salvar el mundo. Que lo hagan ellos por mí. Fíjate la polla. Bueno, hay ganas de ver mañana esa PS5 Pro, aunque sea la forma, aunque no la vayáis a comprar. Yo creo que la spoilearon la forma, sí. Va a ser esa... como la Play 5 Pro, pero con las tapas con tres rayitas, yo creo. O sea, como la Play 5 normal, perdón. Oh, me viene muy bien esto, Galleta mítica, aumenta la experiencia. Me viene muy bien también. Aumenta los lucres.
Oh, esto me viene genial también. Oh, me ha vuelto a dar verbajes. Me los pongo ahora mismo, ahora a todos. Menos mal que tenemos un montón de... Hostias, ¿me llegará para todo? Creo que sí, ¿no? He estado cogiendo mucha miel. Balanza la diosa, reinicia el progreso del tablero elemental, vale. Aquí está el ítem para reiniciar el tablero. Vale, 20 de más de esto, está bien. No hay ningún problema con ello. Vale, listo. Vale, vamos a usar eso, Aumenta la vulnerabilidad de Yulei. No sabía que tenía esto. Es que no sé cuándo me dan estas cosas, tío. Siempre miro el inventario y ahí está. Ahora le pondremos más cosas a Yulei. Primero vamos a ponerle los ítems estos que hemos comprado. Elixir de magia. Esto es para mi maga favorita. Ay, mierda, no hay que salir. Elixir de vitalidad para Val. Brebaje de la suerte para este. Brebaje de inteligencia para mi maga favorita. Rebaje de constitución para Val. Rebaje de la fuerza. Se lo voy a poner a Val porque no estoy usando a Morley, ¿eh? Rebaje de la sabiduría para mi Geal favorito. Perfecto. Y utilizamos una de estas. Ahora vamos un momento a meterle a nuestra Geal un poquito más de movidas, ¿no? Yo prefiero verla todavía. Recuerdo, decían, la Xbox será así como una letra y al final no fue. Bueno, mañana salimos de duda. Lo bueno, Mitchell. Aumentar la vida no estaría mal para el Geal, ¿eh? Vamos a mirar si hay otras cosas más importantes primero. Resistencia a congelación no es mala, ¿eh? La suerte también me gusta. Ay, ¿sabéis lo que no hemos ido ni una sola vez? A donde Nicolo, tío. Tenemos que ir a donde Nicolo a conseguir semillas nuevas. Claro, hace tiempo que no voy. ¿Pacifismo qué hace? Esto está bien, ¿eh? Y eso también, vale, sí. Y ahora el tema es si ponerle alguna... Es que claro, todavía no me han dado los... De hecho, me faltan dos brebajes. Para... Fíjate si quedará juego todavía. Queda mucho juego, gente. Pici, queda mucho juego, ¿no? Ahora cuando me desbloquea los benebodones. Yo creo que todavía quedan 15 horas o así. Porque no me han dado los brebajes todavía esos de liberar bien todavía todo. Así que todavía nos queda un largo viaje. ¿Pero dónde tenemos que ir? Pensaba que era por aquí, pero no es por aquí. Es atrás, entonces. Ah, vale. Ya sé por dónde es. Vale, vamos para allá. ¿En serio? Joder, macho. ¿Me vais a hacer dar una vuelta tonta? Aquí está la roca que nos impide pasar. Sí, yo ya he hecho eso fuera de cámaras ayer, Pici. Por eso tengo 25 castolios. Bueno, 26 ya. Cacho piedra, así que no hay quien llegue al pabellón del viento. Diría que el Benevodón lo ha plantado ahí, supongo que como una advertencia. Ada, aquí estás. No porque el viento me lo haya puesto fácil. Bueno,
¿Qué vais a hacer con la roca? Ignorarla y seguir adelante. Nos subimos al lomo de Flammy y que nos lleve volando. Haz lo tuyo, venga, transfórmate en Flammy. No puede, gatillazo. Gatillazo, gatillazo de dragón. ¿Qué pasa, Ranko? ¿Te duele algo o te da miedo convertirte en Flammy? ¡Gatillazo de dragón, no! No quiere. Espera, Ranko, ¿es porque no quieres ir al pabellón del viento? Pero no lo entiendo, ¿no es donde vivía antes? Hace mucho, cuando me estaba formando como sacerdotisa, fui al pabellón del viento y conocí a Ranko. Quise protegerla de una ráfaga muy intensa y me hice mucho daño. Fue de hecho por lo que perdí un ala. Ranko nunca hizo el gesto de querer volver allí desde que me trajo a Longren. Puede que fuera porque quería olvidar lo que había sucedido. Pero Shiryu corre cada vez más peligro. Las heridas del alma tardarán más en sanar que las del cuerpo. Busquemos otra forma de sortear la roca. Gracias, aunque, no sé, ¿hay otras formas? ¿Quizás si escalamos? Creo que el valle le vendría mejor que la quitáramos en general. Pero nos han contado que no saben cómo. ¿Y si le damos un buen empujón con toda la gente de Longrin a la vez? ¿Qué os parece? Hay un puñado más de gente que en Verdolia. Creo que entre todos podemos apartarla. Claro, porque tampoco saben si el viento la ha arrastrado o qué. Se habrán rendido antes de intentarlo en serio. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Voy a buscar a más gente para mover esta roca tan pesada. ¿Has perdido ese pasotismo que tenías cuando te conocí aquí? Sí que es verdad. Ha rebosado energía y alegría por partes iguales. Bueno, que me esperéis aquí. No vayas a enzarzarte en discusiones de las tuyas. Uf, gracias por el consejo que no necesitaba. En fin, que volveré más rápida que un boomerang. Ranko, tú quietecito aquí. Hablaré con la gente de Longrin para que se anime. Tú no te preocupes. Aunque él no quiere pasar. Melos, ¿cuántas horas van a ser al final este juego? Son 40, más o menos. Llevo... ...24. Este stream se quedará en las 26, más o menos. El de mañana el 30. 34, 38... Me quedan 3 streams. Este y 3 más. Este, martes, miércoles y jueves. A lo mejor el viernes hemos terminado o a lo mejor el viernes es el último. Y ya sería día 14 o por ahí. Tenemos 10... 12 días hasta el... hasta el Zelda, que tenemos que jugar el Shadow que me dio Meridian, que se lo debemos. Y el de Capcom, el de los abogados. Pero eso es solo un stream. Luego tenemos 10 días que ya a ver qué jugamos. 40 horas, la historia. Lo que estoy haciendo yo. Todo. Es más, ponte 60, ¿eh? Iré a hablar con el Dracarca y con mis padres. También debería pasarme a ver a las sacerdotisas. Eso bastará. Ah, vale, tengo que ir. Uf, me van a decir todos una texteada que flipas, tío. A tu servicio, Kingdom. Papá, mamá. ¿Cómo se te nota ya el porte de una exvoto? ¿Caminas con la cabeza más alta? Bueno, ¿qué? ¿Nos vas a contar qué te traes por aquí? ¿No tendrías que estar de peregrinaje? Ah, no me digas que has dejado tu misión. Que no, que sigo en ello. Lo que pasa es que ahora mismo hace falta ocuparse de otros asuntos que hay entre medias. ¿Como cuáles? Como derrotar al Benevodón que está en el pabellón del viento. De hecho, he venido a pediros que me ayudéis a mover la roca del camino. Pues sí que es un asunto importante, pero claro, es que esa roca... Es una quien lo mueva, vamos. Además, ponte que la apartamos. ¿Vas a ir a luchar contra ese Benevodón? A ver si te pasa cualquier desgracia. Piensa que eres nuestra esvoto, hija. Vale, ya me ha quedado clarísimo que seguís sin creer en mí. Dais por hecho que voy a perder. O que no voy a cumplir con mi misión. Muy sutil no es estado, que digamos. ¿Y qué querías que le dijera? Además, él había visto que un exvoto volviera con el viaje a medio andar. Deja de buscar excusas, anda. Os pido un día sin que discutáis. Porque estáis como el perro y el gato. O luego me toca a mí pagar el pato. Estás tú para dar ejemplo. Cuando no te estás quejando, te lamentas o no hay quien te hable. Bueno, ya está, que os venís arriba enseguida. Paso, de verdad, no me ayudéis. Me agotan vuestras discusiones. Me gustan más vuestras discusiones que apañármelas sola. Karina. Si es que no aprendo. Con todo lo del viaje se me había olvidado que les gusta una discusión a mis padres. Mejor los dejo en paz y que se aireen un poco. Van a tardar lo suyo, así que voy a ir a hablar con otra persona. No me va a ayudar nadie. Todos me van a decir cosas, seguro. Vamos a probar con las sacerdotisas del viento. El Dracarca para el final, que seguro que es un plasta. Segurísimo, vamos. Me he echado una galleta en mal momento, la galleta que me he echado, pero bueno.
Hola, ¿qué tal? Karina, ¿cómo se os va dando el entinte del viento? No os descuidéis, que 4 años se van en un suspiro. No tiene ninguna gracia, estamos más que dispuestas a practicar, pero el viento está desbocado. Claro, eso es verdad, perdona, que no es momento de bromas. Bueno, ¿qué te trae por Long Green? ¿No te habías unido al séquito? He venido porque tengo que pediros una cosa. Quiero despejar el camino que lleva hasta el pabellón del viento. Anda ya, la roca está clavada en el suelo. Llevamos días y días intentando quitarla, pero no hay manera. Por eso necesito que todo el valle nos eche una mano. Cuando la quitemos, los del séquito iremos a derrotar al Benevodón. ¿Quieres meterte en el pabellón del viento? ¿Estás segura, Karina? Porque como te vuelvas a hacer daño... Otra vez con la cantinela de siempre. ¿Vais a esperar a que el vendaval se calme? Porque así no vais a entintar el viento en la vida. Ah, el entinte del viento, ya. Karina, me repatea que ahora te preocupe muchísimo, cuando antes te daba igual. Te rogamos que por favor invocaras a Lada, pero tú hiciste caso omiso. Menos mal que al final recapacitaste. Pero ahora te plantas aquí y nos pides que movamos una roca porque se te antoja. Pues ala, ponte a empujarla tú solita. Lo que tú digas, Nagi, quédate ahí sentada. Y quéjate de lo que te dé la gana. Ya te enseño yo a pasar las palabras por a los hechos. Hostia, no me quiere ayudar nadie, ¿Qué clase de bastardo habré sido para que ni un solo alma venga? He metido la pata hasta el fondo. Cuando me negaba a hacer el entinte, Sirio y Ranko eran los únicos del valle que me apoyaban. El resto me parecía insoportable. Pero de nada sirve disculparse por eso a estas alturas. Tendré que demostrar que he cambiado con actos en vez de esperar a que me perdone sin más. O mandarles a tomar por culo que les estás intentando salvar la vida. Y los putos gilipollas de mierda subnormales comepollas no ayudan. ¿Eh? ¿Habías pensado en eso, amiga? Porque es... ¿cómo? A ver, la movida está siendo... Oye, ayúdame a mover la roca o moriremos todos. La gente, paso. Jódete. Pues muy bien. Pues vale, pues morid todos. Pobrecita, por mí mátalos, ¿sabes? ¿Qué quieres, Karina? ¿No has dicho que no ibas a perder el tiempo con tonterías? He vuelto porque tengo algo que contarte. Hemos ido a ver la roca y se nos ha ocurrido cómo quitarla, pero necesitamos la ayuda del valle entero para empujarla todos a una. Ay, Karina, agradezco tu empeño en ayudarnos, pero... ¿por qué te hace pensar que la cosa cambiará con más manos? Además, esa roca está colocada ahí como una advertencia. No debemos desafiar al Benevodón, pues su cólera será implacable. Pero es que... Entiéndeme, debo acatar mi título y anteponer el valle a cualquier peligro que puedas causar. Pues dime qué va a pasar como no derrotemos al Benevodón. ¿Vas a fingir que no pone al valle en peligro? Hay una leyenda de los dracónidos, en la que se narra que perdimos el vuelo porque el Benevodón del viento nos lo arrebató. Al menguar nuestras alas, Bello los condenó a los nuestros a vivir en la tierra. Desconozco si no es más que una leyenda, pero ¿y si no lo fuera? No me vas a asustar con un cuento. Además, que ¿cómo nos quedamos de brazos cruzados? Sirio no va a volver jamás. No puedo consentir que te pase algo por Sirio. Tu pérdida nos avergonzaría ante la diosa de Maná. ¿Cómo? ¿Vas a abandonar a Sirio? ¿Y vas a dejar que el valle siga sufriendo este temporal? Los vientos y sus azares dispondrán nuestra suerte. ¿Qué azarera ni que nada? Vaya veleta estás hecho, que te pones en peligro a quien más te conviene. ¡Cobarde, viejo chocho, hijo de puta, mamón! Basta, no te consiento esos insultos. Cerdo, pagano, comunista. Me he metido la pata hasta el fondo. Quería que me echara una mano, pero hemos acabado a grito pelado. Si ya sé que el Dracarca hace lo que le hace por el valle. Sé que quiere evitar que haya más desgracias que lamentar. De verdad que sí, pero... Nadie me ayuda, chat. Nadie me ayuda. Es como un streamer al que nadie le dona. Es doloroso. Nuestra última esperanza se ha ido al garete. Puedo seguir insistiendo, pero es que me van a decir lo mismo. Dudo mucho que vayan a cambiar de opinión. En fin, que nada me sirve lamentarme aquí. Iré a contarle a los demás lo que hay. No me ayuda nadie. Lo siento mucho, no me hacen caso. No tienes por qué disculparte, Karina. Pero sí que tengo, esto me pasa por haber sido tan egoísta. Antes no creía en los míos y ahora lo vivo al revés. Porque quien siembra viento, recoge tempestades.
De hecho, lo de que quisiera ser las Boto era por las ganas que tenía de marcharme del valle y ver el mundo entero. Puede que presumir tanto de mi entinte del viento les diera a los del valle la impresión de que me lo tenía muy creído. Karina. No he sido una ex voto que representara a Long Green como se merece. Eso sí, viajar con vosotros me ha dado más perspectiva. Os lo digo de verdad, quiero proteger mi valle y el mundo entero. Qué bonita esta parte, ¿no? Me está gustando mucho. Pienso en todo lo que he visto ahí fuera, en los sitios que he ido, la gente que he conocido, y no quiero que eso se pierda. Pienso en cómo hice caso omiso a mi gente cuando me pidieron auxilio, y me entran los siete males de lo tonta que he sido. Quiero demostrar lo dispuesta que estoy a salvar mi tierra, aunque desde fuera parezca una insensata. Pero necesito que me ayudéis. Yo que quería componer una canción que te animara, pero mejor que te hayas animado tú sola, claro. No me cabe duda de que tu afán quedará muy claro para todo el valle. Ahora se lo impiden sus fracasos para mover la roca, pero eso cambiará. Quizá no te entiendan ahora, pero es cuestión de tiempo. Cuando te ven luchar por ello, acabarán por ceder. ¡Ojo Moy! ¡Muchas gracias por ese tier 1! ¡Muchas gracias por los 9 meses! ¡Oh, desesperación! Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. ¡Qué gran grupo es, mamá! Ya ves. Me alegro que por fin hayan hecho un juego sobre sus visiones. La verdad que un juego sobre las visiones de Maná, el grupo de música, debería ser un juego con mucho droga y rock and roll. Porque hace fuera una resistencia y créeme, la droga forma parte de sus canciones. Moy, muchas gracias por los 9 meses y espero que pronto sea un añito. Gracias por la sub, tío. Muchas, muchas gracias. Ya somos 106. Venga, gente, que podemos llegar a 120. Sois los mejores. Os quiero. Rayando el sol. Gracias, guapo. Karina, vamos a mostrarles lo que pasa, de qué pasta estamos hechos. Así les daremos un soplo de aire fresco a Long Green. Muchísimas gracias. Ranko, tú no te preocupes, que todo se andará. ¡Kame! ¿Te imaginas? ¡Muévete, corcho! Sí, por supuesto, lo vamos a ver aquí. Yo abriré a las 4 con Visions of Mana y a las 5 lo aparco un momento y vemos los 9 minutos. Muy buenas, Adarian, un placer verte por el chat. Chavales, los generosos, Adarian está sin sub y Adarian no puede ver anuncios. Echarle una sub, hombre. Me temo que somos muy pocos. No os rindáis, ya falta menos. Nada, falta lo mismo que cuando empezamos. ¡Ojo, que vienen! ¿Qué hacéis aquí? Ay, hija, ¿quién te ha enseñado a pedir las cosas así? Hombre, Geos, hace poquito que diste el follow. Muchas gracias por el Prime Gaming. Muchas, muchas gracias. Abrazo enorme. Geos, como tú me digas. Muchas, muchas gracias. 107 ya, ¿eh? Al final me creo lo de los 120. Tenemos un montón de días todavía. Y estamos en September, que es más barato. Gracias, Geos. Gracias a todos, chicos, por el cariño que me dais cada día. No me voy a cansar de decirlo, por pesado que os parezca. Gracias por apoyarme. Esto es mi sueño. Y sin este pequeño gesto que habéis hecho ahora, no se puede estar. Gracias. De tal palo, tal astilla. Mira quién fue a hablar. Lo siento, Karina. Tendríamos que haberte escuchado desde un principio. Sí, yo ya sabía que querías ayudar a Long Green, pero la boca me pierde. Oh, los años no perdonan. Pero bueno, a ver si te va a dar un latigazo de lumbago. Nada, nada, además tienes otra cosa que decirnos. Muchas gracias por vuestra ayuda. ¡Vamos a empujar con todo! Venga, dragoncito, hazlo ya, haz lo tuyo. ¡Let's go! Vamos, Ranko. ¡Let's go! Oh, viene Céfiro. Siento la tardanza, pero aquí me tenéis. Viene el mismísimo elemental del aire, gente, ayudarnos. Venga, que ya no nos falta sino un suspiro. Qué épico este momento.
Grande tú, Geos, grande tú por ese pedazo de sub y ese Chris Cenizas que ha dejado que Adarian no vea anuncios. Adarian, ya sabes que eres muy especial en este canal y aquí la gente te cuida más que a mí. Y nada, 108 y tren del hype al 93%, gente. Estáis a unos pocos bits o regalar otra sub de subirlo a nivel 2. Gracias a todos por la ayuda, gente, sois los mejores. Cada día me cuidáis más y mejor. Un beso enorme, de verdad, me emociono un poco, porque es que pasan los días. La creación de contenido cada vez está más difícil, pero vosotros, cabrones, no paráis de ayudar. Gracias, sois los mejores. De verdad, de corazón. Gracias, Chris, gracias, Geos. Y movimos la roca, que además está epiquísima esta parte del juego. Yo pensaba que era Sephiroth. Por la cara, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Se ha quedado negro, no me jodas. Ah, vale. Ay, qué horror, se me ha puesto el kimono perdido. La hemos movido, fíjate tú, lo que es perseverar entre todos. ¿Cómo estás viendo el juego? Muy difícil, el Secret of Mana me quedé atascado con un enemigo que creí que era un vampiro y terminé abandonándolo. No, no es para nada difícil, de hecho lo considero bastante asequible. Y puedes extra levelear, y si coges los cactus te dan por 2 de experiencia y te pasas de nivel. No me parece nada ese... A ver, tienes que saber jugar, tienes que saber equipar tus clases, tienes que saber equipar tus magias. Hay que saber jugar, pero difícil no, muy asequible, no lo llamaría fácil, fácil tampoco. Pero si eres JRPGero, o sea que estás acostumbrado a este tipo de juegos, muy asequible, muy asequible. Nuestro elemental Zephiro también se ha unido para echarnos una mano. Debemos agradecer su socorro de todo corazón. También debemos darle las gracias a Karina, al séquito y al custodio de ánimas. Nos habéis dado un buen tirón de orejas. A ver, que aún es pronto para dar las gracias. Todavía nos queda derrotar al Benevodón y encontrar a Siriu. ¿Sigues dispuesta a ir al pabellón del viento? Ten mucho cuidado, que ya sabes lo que te pasó la última vez. Pero no se repetirá, porque he madurado desde entonces. Además, ahora me acompañan mis amigos en los que puedo confiar. ¿Tú también quieres venir, Ranko? Mira, gente, que os animo, que quedan 2 minutos de tren del hype, una sub más. O 100 bitillos, es que está el 93, yo creo que con 100 bits sube, ¿eh? Es que no sé cuánto es cada cosa. No sé cuánto porcentaje sube. ¿Cómo? ¿Flammy, la bestia sacra? Ahora que hemos dado el paso de arrimar el hombro entre todos, Ranko no ha querido ser menos. Muchas gracias, vamos a ir a rescatar a Sirio y a derrotar al Benevodón. Val, Morley, Palamina, Julei, a darse vida. ¿Habrá cactus aquí? Me imagino que sí. ¿Qué tal, Pau? Bienvenido al streaming, ¿cómo lo llevas? Mañana vemos lo de PS5 y lo hablamos. Karina, ten mucho cuidado. Ya os digo yo que 650 pavitos y bajarle 50 a la normal para volverla a poner a 500. Va a ser una... ¡Ahí está el Quillo subiéndolo a nivel 2! Michael, Michelle, como tú quieras. Una suscripción de nivel 1 a Michelle 198566. Se acabaron los anuncios también para ti. Gracias, Quillo. ¿Cómo me cuida el puto Quillo? Karina siempre ha sido una niña muy inquieta. Apenas me ha dado tiempo de darle ánimos para el peregrinaje. Ya está, chicos. Tren del high nivel 2, porque faltaba muy poco. A nivel 3 ya es una locura. Así que lo dejamos ahí en nivel 2. Gracias a todos. Un beso enorme a los que habéis participado. Bueno, a ver si hay cactus aquí. No sé si hay cactus. Si está Pizzi, Aotama o Kiba, que me lo diga. Me gustaría llegar a los 30 cactus. Después de los 30 cactus me da más igual. Llevamos 25. Me faltan 5 cactus. Sigamos a los 5 cactus. Gracias, César, por evitar 2. Vamos a disfrutarla, Michelle. A todos. Sí, sí, está a nivel 2. Está a nivel 2, Pau. ¿Tú qué tal, Pau? ¿Todo bien? Espero que tengas un buen lunes. Vamos, moza, que me han hecho un tender high nivel 2. Y somos 108 subs, un mes más. Y en la verde estamos como por 17 subs o así. Venga, llegaremos a los 40 otro mes. Ya veréis que sí. Confío. Os quiero, gracias a todos. Al lío. Por aquí corre un aire bastante raro. Claro que hasta que no derrotemos al Benevodón, todo Long Green va a estar de esta guisa. Siriu se ha ido por aquí, ¿no? Tenemos que darnos prisa. ¿Alguien puede explicar quién es el tal Siriu? Ah, claro, va, te lo pongo al día de camino. Es su novio, básicamente. Algo dormido. Hombre, te has echado una buena siesta, cabrón, a las 7 de la tarde. Pabellón del viento, seguro que hay cactus aquí, ¿eh? Esto es un sitio muy grande. Hay algo ahí.
En el pabellón del viento se encuentran los caminos borrascosos, por donde soplan fuertes ráfagas. Saltar hacia un camino borrascoso hará que el personaje vuele. ¿Qué ha pasado? ¿Soy yo o no se ha activado? El camino borrascoso. Por ahí se vuelve al pueblo. Vale, por aquí no nada. ¡Fiam! ¡Francesco Vientolini! Cogemos esto de una. ¡Ah, lío! ¿Qué pasa con vuestro rollo? Que tengo que subir más niveles. ¡A morir todos! ¡A morir todos! ¡Que necesito level! Vale, me gusta cómo morís. Por aquí hay algo. Me lo marca el mapa. ¡Cofre! Déjame abrirlo. La ruleta rusa de la siesta se llama eso. Vale. ¿Qué queréis? ¿Más pachanguitas? No, vuelvo muerto, lo he pisado de todos. Supongo que cuando vayamos al Benevodón del Agua cambiaré. O sea, voy a seguir con esta, pero cuando vayamos al Benevodón del Agua ya veremos. Aunque le puedo atacar con rayos y movidas, Puedo seguir con esta, Le cambiaré la reliquia nada más, porque el agua es inútil. Pero es que ya veis que este es el personaje que más me ha gustado de todo el juego. Hombre, pues deberías. Yo lo recomiendo mucho. Si te gustan los JRPG, es uno muy bueno, muy chulo. La historia mejora. Como puedes ver, gráficamente es un portento. Mucha secundaria, mucha cosa. O sea, tienes 80 horas si quieres. Mínimo 60 si quieres, 60 como yendo muy a rus. La historia 35-40, la historia. Ay, que me caigo. Esto es un juegazo, Pau. Te tiene que gustar los JRPG, o sea, te tiene que gustar mi mierda. Te tiene que gustar equiparte cosas. Te tiene que gustar explorar. Pero si te gusta, es totalmente tu mierda. Sí, no, el Warhammer está muy bien, pero el Warhammer en 10 horas te lo has pasado. El Warhammer en 2 tardes largas te lo haces. Pero bueno, ya sé que el bolsillo no da para todo lo que sale, yo lo entiendo. Así que el que más te guste de los dos. El que más te guste y el que más te llame. A mí, yo lo tengo clarísimo, vamos. Para mí no ha habido ninguna duda de que este era el que quería. He tenido la suerte que me lo ha dado Square Enix, y si no me lo habría pillado, porque es una gozada. Pues si te da para los dos, Pau, ¿qué coño haces aquí? ¡Let's go a comprar! ¡Let's go! Que además el Space Marine ha salido hace una horita, que ya está jugable. Ese Warmer, muy buenas tardes, ¿cómo está? A mí el juego me está encantando, Warmer. Si tienes alguna duda o tal, tienes toda la serie en el YouTube, que ya conoces mi canal. Y te juro que me está flipando. Estamos ya en la recta final, todavía nos quedarán como 12 o 15 horas de juego. Pero estamos ya como en la recta final de la historia, ¿no? Nos han dicho hay que matar a los malos malísimos, que son los benevodones. Y cambiar el ciclo del maná, el ciclo este en el que se suicidan los buenos. Vamos a intentar romper ese ciclo. Así que nos quedan 2-3 directos. Pero que el juego es una maravilla, que no ha dejado de mejorar, en mi opinión. Sí, lo tienes en YouTube también, Pau. Me lo dio PlayStation, es una maravilla de juego. De lo mejor que he jugado este año y no es coña. De lo mejor que he jugado este año y no es coña. Vaya tormenta hay aquí en el juego, Estoy un poco más adelante que tú. ¿No te lo has pasado? Vale, Warmer, perfecto. Y te está gustando porque a mí me está flipando. Es que salen muchas cosas, demasiados lanzamientos, Quillo. O sea, mirad, es que no tengo el móvil a la mano. Bueno, de cabeza. Yo tengo que jugar el Shadow of the Ninja que me ha dado Meridian. Tengo que jugar el Ace Turner que me ha dado Capcom. He jugado el Astro Bot que me ha dado PlayStation. Hay que jugar el Zelda, a ver si me lo da Nintendo, aunque me han dicho que no, por eso tengo el Goal. Hay que jugar el Metaphor de Aldous. Hay que jugar el Dragon Ball de Bandai. Hay que jugar el Dragon Quest de Square. Hay que jugar el Assassin's Creed de Ubisoft. Hay que jugar el Luigi and Mario de Nintendo. O sea, es que no para. Yo de verdad que tengo ya el stream este año un poco cerrado, por así decirlo, rollo, que ya tengo lo que hay que jugar. Yo estoy con el Secret, pero a mí me dura la vida un juego bien hecho, bien hecho. Aparte de las cosas de la vida del adulting, está bien disfrutarlos. Si a mí este me está durando la vida, si Loco Gaming se ha pasado este juego
Y el Star... Mira, el Star Wars o Laos y este juego salían el día 29. El día 4 lo cogí y se había pasado los dos. O sea que yo me tomo mi tiempo, ¿eh? O sea, yo no ruseo. Lo que pasa que a veces me perjudica. Contra más larga es una serie en YouTube, menos visitas tiene, etcétera. ¡Jonue! Gracias por ese tier 1 de 31 meses. ¿Cuánta suscripción hoy? ¡110, gente! Es que va a ocurrir, ¿eh? Va a ser otro verde llegar a 120 con la tontería. ¡Qué locura! ¡Qué locura! El Concord no te va a durar mucho. Jonue, muchas gracias, tío. Eres el 110. Muchas, muchas gracias. Se agradece, Jonue, que sé que ya no eres tan activo como lo fuiste al principio, hace años. Pero que te acuerdes de mí y me dejes ahí ese pedazo de sub. ¡Uf! Se agradece mucho. Me está gustando mucho. El trabajo que por las noches le doy al Elden Ring con un colega no me da tiempo. El Elden Ring cuando te lo pases, lo vas a gozar. Me han guansoteado. Me han guansoteado. Cuando lo doy tengo más tiempo. Grande June. Ese FOMO puro, la verdad es que sí. Pero bueno, yo estoy contento. Es que hago streams de 4 horas y hablo mucho con el chat y como veis pauso mucho. Son cosas que tengo que corregir, lo de pausar tanto para sobreexplicar o para agradecer. Porque contra mejor ritmo tenga y más rápido hagas las series y tal, es mejor para YouTube, es mejor para Twitch. Pero es que os quiero mucho, cabrones. Aquí hay algo que me marca el mapa y no lo veo y me da por culo. Pero hay algo que no veo y no sé qué es y no está y no lo veo. Y no está y no lo veo, pues no está y no lo veo. Me lo voy a tener que dejar en serio. ¿Qué será, gente? Si no hay nada. No hay parte de arriba ni de abajo. Coño, ¿será? ¿Será un bug? Es que no hay nada, ¿eh? Bueno. Con mi suerte será un brebaje de esos super tochos que no me debería dejar. Pero no lo encuentro, así que... Ya me lo he pasado unas cuantas veces, pero es que siempre me gusta echar unos buenos PvP. Ah, yo pensaba que estaba rollo con el DLC o algo con un colega. Vale, por aquí. Me gusta mucho lo del Francesco Vientolini, ¿eh? Y bueno, porque hay que farmear también. Hola, buenas tardes. ¡Mueran todos, perros! ¿Os habéis copiado de Dragon Quest? Algo bueno, no lo critiques. Eso es algo tuyo. A ver, no lo critico. Es simplemente que tal como funciona hoy en día, Pau. Tú lo has llamado FOMO, la presteza en general. Mi serie de Digimon, que solo fueron 5 capítulos, es mucho más vista que una serie de Yakuza de 10 capítulos. Así funcionan las cosas. Pero yo estoy contento porque en directo me da igual. Mientras estoy en directo soy feliz. Esas preocupaciones son de YouTube. En Twitch y en Kick con vosotros en directo me suda la polla, ¿sabes? Estoy charlando al mismo tiempo, tal. Pero bueno. No, hombre, claro que hablar no es malo, cabrón. Pero hay gente que va mucho más a saco al juego y yo me entretengo con vosotros. Por ejemplo, hoy me he entretenido con la Play 5 y he pausado y he buscado. Tal, o agradeciendo las subs, que siempre pauso para agradecerlas bien. Movidas. Tonterías en verdad, Pau. No son rayadas, no te rayes. ¡Que me mato, cabrón! ¡Qué vértigo me ha dado eso, hijo de puta! Ahora voy a... Ahora me habéis cabreado. Es que el vial este de agua está... broken a niveles tóxicos. Por aquí, ¿tenemos un cofre o algo? Tenemos esto, el viento. No cofre. No cofre, no party, ¿eh? Siempre al filo, mi pana. Casi me mato, ¿eh? Y yo no sé por qué. Si es que es un botón que le das y lo hace solo. ¿Ahora hay aquí pelea o qué? Aquí coges la ráfaga y te vas por el otro puente. Oh, punto de guardado. Se viene Verodon ya, ¿eh?
ver qué tal está. Nivel 36 estamos. Que no es mal nivel, ¿eh? A ver qué tal el benevodón del viento. ¡A por él! ¡Francesco Ventolini! ¡A un benevodón más veloz! Bueno, ¿me dejará coger esto o voy a tener todo el rato el toque? Déjame cogerlo. Un HP, di que sí, Migeru. Son dos dragonas. Sois malas, parecéis buenas. A Elo. Pero esto no es el benevodón, ¿eh? Esto es un mini boss antes del benevodón. Sépanlo. ¿Qué estáis cargando? ¿Qué estáis cargando ahí? ¿Qué estáis cargando? ¡No castéis! ¡No castéis! Están como juntas, por unidas por un hilo, ¿eh? Le he pegado una paliza a esta que no quiere dos. Ahora les voy a tirar fuego, atentos, ¿eh? Que tienen animación y todo. ¡No os fusionéis! ¡Uy! Ese amor no me gusta nada. Tomad un poquito de fuego. Un poquito de fuego y un poquito de, también de flechas de la oscuridad. Esa es la última vez, que me asustáis. Si lo matas a la primera, podéis poner una predicción. Lo que pasa es que los moderadores no están muy activos hoy, John. Y además lo voy a matar a la primera, seguro. Hoy ha habido 110, o sea, aquí hemos llegado a 110 suscriptores. Estoy motivado. Esto es maná, esto no. Ahí se lo puedo. ¡Ah! Por favor, no me hagan daño. Uf, esquiva en el último segundo, ¿eh? Es que estos casteos tan largos no me vienen bien. Con toda la luna, perro. Es que me corta. Es que casteo. Tardo mucho en castear, tío. No es culpa mía, pero estas hijas de puta, como las cabronas, me cargan así. Encima fallas la magia. ¡Quietas, paras un ratito, hombre! Quieta ahí que te dé con el chorro. ¡Mira, mira qué chorrazo! No, 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 hemos llegado a 110. Hoy ha habido como 15 o así. 110 en un día, ojalá. ¿Qué te piensas, que soy? ¿Eres el capo? Uf, a los personajes sí que me los pueden matar, John. La verdad que esa es buena. Esto hay que cortarlo como sea. A ver, voy a tirar magias a full. Que me meten tornado. Hija puta, no me corte el casteo. Otra vez, otra vez. Vale, bien. Lo han casteado, lo han llegado a castear, Lo han llegado a castear, las muy putas. Muere pesada. Vale, queda la otra, cuidado. ¿Congelada? Uf, habría estado guay que te congelaras. Me han reventado de una. Claro, es que eso tienes que cortarlo, es mecánica de boss. Si no llegamos a venir con un par de niveles de más, a lo mejor era whip, ¿eh? Vamos, tornadito de fuego, métele bien. Ahí está. Y esto no es el benevodón, ¿eh? Esto es antes del benevodón. Esto no es el benevodón. Pero me viene bien este nivel extra que me han dado, la verdad. Me ha venido muy bien ese nivel. Y el núcleo, cuando vayamos a... cuando le vayamos al emporio de Nicolo, el núcleo vendrá bien también. Ahora se viene el boss de verdad, gente, que es lo peor. Este era para que calentáramos el culo. Uy, qué bien, un resucitar. ¿Cómo saben lo que nos va a hacer falta, eh? Gracias, Migeru. Yo siempre juego bien, hombre. Estamos lejos, a 1000 kilómetros todavía, ¿eh? A 1000 metros. A 1000 kilómetros, ¿eh? Está en Francia el boss, ¿no?
Sí, lo sé, Pau, te lo he dicho yo. A las 5. Mañana lo vemos. Empezamos a las 4 con el Vision. Si a las 5 paramos un momento, lo vemos. El vídeo de YouTube va a quedar raro, pero me la pela. ¿Ah? Ya llegará el clono, Miguel. Todo a su tiempo. ¿Creías que no y llegó una vez? Llegará una segunda. Plataformeo a mí. Bueno, lo que os iba comentando. Que mañana Play 5 Pro, ¿no, Pau? ¿Qué? No sé de qué te rías. Es un juego RPG. Es un juego RPG, ¡me lo compro! Porque yo no sé apuntar ni sé saltar. Por eso me compro RPGs. Cada vez que los RPGs me meten una mierda de esas, es culpa del director del juego, no mía. ¿Comprendéis? No es mea culpa. Uy, estamos muy cerca del nivel 38, ¿eh? Hombre, Roroe, no te había visto. ¿Qué tal? Hacía tiempo que no te veía por el chat. Del trabajo, imagino. ¿Cómo estás? Un placer verte. Me he caído de la ilusión de verte. Buah. Si no, yo no me caigo nunca, ya lo sabes. ¿Cómo estás? El trabajo del demonio, ¿eh? No me peguéis, que estoy casteando. Muere, perro, muere mi lluvia. Qué cerca es esta nivel 38, ¿eh? Uy, ese nivel 38 que cerca está, ¿eh? No corras tanto. ¿Y qué tal, Roroy? ¿Cómo estás? ¿Estás viciando a cositas? Me alegro de que estés currando, socio. Un abrazo enorme. Gracias por pasar un lunes a verme, ¿eh? Que un lunes, los lunes son complejos. Para la creación de contenido y para todo el mundo. Un lunes de mierda. Pero bueno. Encima lunes de vuelta al cole, de vuelta al trabajo y de muchas cosas, ¿eh? Lunes feo el de hoy. Espero yo, a los que estáis por aquí, poder estar haciéndolo un poquito más ameno con mi dulce y preciosa y ansiada voz por todos. Qué paliza. Qué paliza, Dios mío. Hoy terminé el Vision. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? No nos vayas a spoilear nada, ¿eh? Oye, desde aquí, que estoy donde matar los 5 benevodones en el orden que tú quieras. Este va a ser el cuarto. O sea, me quedarán 4 después de este del viento. ¿Cuántas horas te ha llevado a ti, Roro, eh? Después de esta parte. Y sin hacer spoiler, dinos tus impresiones. A no ser que tengas libre, solo una mierda. Solo una mierda hasta si tienes libre. Me gustó, claro, sin spoilers. Oh. Oh. Para un secreto seguro. Secreto secretoso. ¡Eh! Nos ha activado la puta corriente de viento. ¡Es un bug! Square Enix, por favor, apien tus putos videojuegos, que parezco yo manco luego. Cuando todo el mundo sabe que soy buenísimo. 4 horas desde aquí. No, no puede ser. Si me faltan 4 benevodones. Yo creo que... ¡Oh! Esta espada para Val sí me interesa, ¿eh? Mandoble del alma. ¡Puf! Mira qué arma, tú. Espera, bebé. Espera, 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 bebé. Pero bueno, como lo tengas todo como ese mandoble, Val. ¡Madre de Dios! ¿Qué estás hablando? Me mato. Créeme, te recomiendo levear mucho para el final boss. Me faltan 5 cactus para el portador de experiencia, macho.
Lo de levear mucho para el final boss pasa en todos los mana. Y cuando digo en todos, es en todos. En todos los mana, el final boss es un subidón de adrenalina que flipas. Y de nivel. Pues mira, hablando de subir de nivel, aquí creo, en este combate creo que llego al nivel 38 ya. Qué rotos estamos, macho. Mira, ahí está, nivel 38. Nivel 38 para mí y para los panas. Hay un cacto por acá al final. Debe haberlo, pero yo no lo he visto. La zona se llama Pabellón del Viento. Si queréis mirar si hay un cactilo, a ver si me lo he dejado. A lo mejor está más adelante y no me lo he dejado aún. I don't know, my friend. Voy pendiente, aunque no lo parezca. Yo creo que llegas a máximo 50 el nivel. No, el juego tiene nivel 100, pero... Abrigo triple alado. El juego tiene nivel 100, pero sí que es verdad que a lo mejor... Alado será para ella, ¿no? Sí. A ver, que puedo jugar un poquito fuera de cámara y subir algunos niveles. Tampoco, si el boss final es 60, tampoco quiero ir al 80, ¿me entendéis? Si el boss final es 60, con ir al 65, estoy guay. Uy, plataformeo, con lo que a mí me gusta. Uy, qué bien. En el Astro Bot el otro día hicimos tres mapas 100, o sea, todos los mapas 100%. Y no era malo, ¿eh? No era nada malo. Estoy a punto de caerme, tío. No sé cómo lo hago. Voy a ver si me han dado el brebaje de alguno. Balanza de la diosa para resetear. Que a veces me dan brebajes y no me doy cuenta. Ahí está, cáliz de la lealtad. Dos ranuras más para Karina. Ah, es que la Karina, como no la uso, la tengo vacía de cosas. Ok. Buenas tardes. Yo es que ni me lo pienso, le saco el chorro y me la pela. Habrá gente que juegue a que el juego sea difícil en vez de usar el chorro este. Respetable. No es mi caso. Lo que los hayan jugado pueden hacer es decirte más o menos cuánto te queda y a qué level está el boss final para saber cuándo ir a farmear. Lo que le he preguntado a Rorroe, de hecho. Le he preguntado a Rorroe cuánto queda. Ha dicho 4 horas, yo lo dudo. Yo pienso que solo con los 4 benevodones que quedan, fíjate este, que está siendo una hora por benevodón. Más luego todo el final, yo creo que quedan 2 streams de 4 horas, mínimo 8 horas o 10. Pero lo que sí me gustaría saber es lo del final. El nivel del boss final para no pasarme. Se viene benevodón de viento, Se viene benevodón de viento, gente. Boss tocho ya. Quedan 4 bosses tochos como este que al que vamos ahora. Primero de los 4, al de viento. Bueno, en realidad este, cuando mate a este quedarán 4, quedan 5. O sea, hemos matado 3, quedaban 5. ¡No te metas con mi Ranko, hijo de puta! Ranko ha sido muy valiente, nos toca luchar en su lugar. ¡Vamos allá! ¡Despachemos al benevodón con viento fresco y salvemos Longrin! ¡Está guapísimo el boss, Es que me flipa la tía esta del agua, lo siento. No veo, no veo. Va a tirar un rayazo. Todos sabemos que viene un rayazo. Todos lo sabíamos. No había dudas. Voy a empezar fuerte. Sí, sí, te lo he preguntado, Rorroe, de hecho. Me gustaría saberlo, si no, así ya puedo ir preparado. No, pues este es el del viento. El de la oscuridad ya lo derrotamos. El de la oscuridad era las tres caras, John, de ayer. Bueno, del último stream. Le metemos bien, está al 35, no al 38 al menos. Vale, hay que saltar ahora al viento. ¿Qué hay que hacer? Salir de aquí, ¿no? ¡Salir de ahí!
putos locos, enfermos. Le voy a tirar movida, le voy a tirar magias. Soy mago. Le puedo tirar magias. Mira, le está lloviendo. Hay que salir de aquí. Hay que esconderse detrás de una de estas, fijo. Yo me escondo detrás de una de estas. No me mola nada lo que ha hecho ahí. Lo han estuneado, creo, O sea, creo que le han cortado el casteo y por eso no. Mirad cómo le meto con las lluvias de oscuridad, Le meto súper bien. Más que le voy a meter con el chorri. Chorri manguerazo. Está bajando fuerte, pero me da miedo que haga un one shot, Todos esos ataques que carga, me da miedo que de repente uno sea one shot. Chorri manguerazo otra vez, amigo. Es que en algún momento va a hacer un one shot el cabrón. Yo me tengo que librar. Nada, le estamos follando al tío, Mirad la vida que le queda ya. Level 66, el boss final. ¿Y tú a qué nivel estabas? Sin haber farmeado mucho. Gracias, Marisa. Yo puedo, moza, yo confío. Sin haber farmeado mucho, ¿a qué nivel estabas? ¿A qué nivel se llega? Si no te vuelves loco. No puedes escapar, ya lo sé. Él sí que no puede escapar. Que le acaba de pegar el balón, una hostia. Que le ha rebotado al benevodón de la tierra. Y ya no lo tenemos que hacer. El benevodón de la tierra ha muerto también. Venga, nivel 39, bye. Guay. Facilito. Gracias por darme un respiro con lo de Bellolos. Cefiro, a buenas horas te vienes a asomar. A ver, que os llevo rondando todo este rato. Lo que pasa es que le tenía que proteger a alguien mientras luchabais contra el benevodón. Su novio, Siryu, por fin te encuentro. Me encanta que lo llamen Siryu, que es el dragón más poderoso de la saga Final Fantasy. Vas loco, chaval, estoy ratísimo. Lo carga. Encima hoy se han suscrito como 15 personas. Estoy contentísimo, tío. Vaya lunes más bueno me está dando mi gente. Karina, ¿has venido a buscarme? Muchísimas gracias. ¿Cómo se te ocurre meterte aquí? ¿No sabes lo peligroso que es el pabellón o qué? Quería demostrar que Benevolón era el causante del temporal. Tenía mis sospechas porque había leído que estaba sellado aquí según los escritos. Tú ya lo sabías, menos razón para meterte, ¿no? Había quienes culpaban al exvoto del viento de todo lo que ha pasado. Quería demostrar que se equivocaban. Céfiro, gracias por cuidar de él. Lo que no entiendo es cómo dejaste que se te acercara tanto al benevodón, si sabías que estaba despierto. Vaya por delante, lo siento mucho. Pero se formó un remolino de cosas cuando apareció el benevodón. La roca se iba a llevar por delante el valle. Tuve que impedirlo y contenerla en la entrada. Ahí ya se me fue toda la fuerza y tuve que descansar. Vamos, que si no llegas a estar aquí estaríamos lamentando algo mucho peor. Muchísimas gracias, Céfiro. Te has tomado muchas molestias por el valle. Para eso estamos, aunque me quedé con la espinita clavada que Siryu no viera al Karina junto al valle entero para ayudarle. ¿Los convenciste a todos? Me alegro de que el valle esté más dispuesto a entenderte. ¿Siryu? ¿Os parece si volvemos primero a Longreen? Tendréis mucho con lo que poneros al día, os dejaremos con ello. No tenemos tiempo para ponernos al día, hay que irse ya. Level 70 sin hacer todo. Hay que matar más de dragones de estos. Aunque probablemente, chicos, voy a guardar y dejar el stream por aquí. Llevamos 3 horas y media, sabéis que los streams son de 4. Pero hoy es el último día de libre de mi novia. Mañana martes entra a currar ya. Así que venga, voy a estar media horita más con ella y esas cositas, así que vamos a guardar y a dejarlo por aquí. Además que si nos metemos contra otra benevodón ahora, es una hora y pico de benevodón. Si empezamos mañana, hacemos 4 benevodones de una hora por benevodón más o menos. O si hay suerte. Desde que te marchaste por el valle, corría más brisa que viento. Cuando lo sentía, me recordaba a ti y me ponía de buen humor. Quería hablar contigo de lo que pasó cuando rechacé el nombramiento de hada. Mira que hay temas para que me saques uno pésimo. En realidad me alegro de tener una segunda ocasión de hablar contigo. Con el mal sabor que me dejó nuestro adiós, no creía que volviéramos a vernos. A ver, que tampoco es para tanto, hombre. Me hubiera gustado despedirme de ti cuando fuiste al Monte Galerna. Me hacía tanta ilusión que fueras nuestra esvoto. Uy, pues eso no lo sabía. ¿En serio? ¿Eso querías? Claro,
Me parecías la mejor para ello. Cuando pensaba que me escogerían a mí, se me cayó el alma a los pies y me entró el pánico. Fue por eso. Karina, llevas toda la vida soñando con explorar lo que hay ahí fuera. Te brillaban los ojos cada vez que te contaba una de mis historias. Nuestro valle está cerrado al resto del mundo y apenas se nos permite salir. Sabía que ver el exterior era lo que más te llamaba de ser exvoto. Hasta que me hice daño y perdí el ala. Pero no perdiste esa voluntad que te hace tú misma y que tanto admiro. La misma que he apoyado todo este tiempo. Te creo, porque nunca te reíste de mí cuando decía que quería ser la exvoto. Ahora sí que puedo despedirme de ti como te mereces. Gracias por haber vuelto al valle, Karina. Venga, bésala, campeón. Bésala, que le falta un ala pero tiene los dos labios. ¡Dale! Esas cosas no suelen ir saltar a la ligera. Quedan toda la vergüenza. Pero gracias por estar ahí para animarme con mi sueño, Sirio. Ah, que me acabo de acordar de otra cosa que tenía que contarte. Me lo he pasado de maravilla yendo por todo el mundo. He vivido un montón de aventuras y las que quedan. He estado en sitios de los que me has hablado, otros que ni sabía que existían. He juntado una de anécdotas que se nos haría de noche como te las cuente todas. Ranku y yo tenemos clarísimo que aún nos queda mucho por ver. Tengo un nuevo sueño, visitar hasta el último rincón del mundo. Me parece espléndido, que lo sepas. Tengo muchas ganas de oír las historias de Karina, la dracónida errante. Qué bonito esto, tío. Ranku, toca irse. Aún nos queda un par de asuntillos entre manos antes de cumplir nuestro sueño. Que tengas un buen viaje, Karina. Itarasai, Karina-san. Gracias, Sirju. Volveremos a vernos. Qué bonito, ¿eh? Toda la historia de Karina. Me ha gustado su arco de redención. Arco de redención total. Voy a aterrizar aquí en Longrin. Voy a aterrizar aquí en Longrin para guardar. Lo dicho, gente, mañana hacemos otros 4 benevodones o lo intentamos, ¿vale? Lo dejamos por aquí, que ha estado muy bien el stream. Mucho apoyo, muchas risas y mucha gente. Y mañana vemos también lo de Play, ¿eh? Hacemos las dos cosas. Empezamos una horita de Visions, a las 5 vemos lo de Play y lo vamos comentando mientras seguimos con Visions, ¿vale? A ver, ya os digo, es que para mí no va a ser mucha sorpresa. Más o menos sé cómo va a ser el diseño, porque lo han spoileado ellos. Sé cuál va a ser el precio. La única novedad es si dicen cuándo sale. Si dicen si sale en noviembre, si sale en diciembre. Sale este año seguro. O sea que para mí la única novedad va a ser esa. Y haré alguna secundaria luego fuera de cámara, ¿vale? Hoy no creo que juegue mucho al WoW. Así que hoy estaré con el Visions. Así que nada, gente, muchísimas gracias por otro día más. A Daria, Miguel, Udaos, gracias Kike por esos pitardos, Michel. Gracias por el directazo y Quillo, mañana gracias a todos. Muchas gracias a todos, chicos, por la ayuda, por el apoyo y por la tarde juntos. Nos vemos mañana, Chris, a Darian, todos guapos. Que cierre el último. Chao, os quiero. Adiós.